Bienvenidos a un nuevo Nueve BitSan de Bros. Y estamos aquí con mi queridísimo, mi amantísimo, mi guapísimo Chen Chi Chen Sohar. ¿Qué tal, Marti? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos, guapos? Pues aquí, disfrutando de. ¿Ya estáis en plan Halloween? ¿Por ahí? ¿Por Madrid? Eh, bueno, a ver, Madrid si es Halloween todo el año. Es una ciudad de pesadilla, uh. o sea que. Es una... <laughs> Pero a ti ya te veo, a ti ya, a tí tí ya te veo muy. Sí, sí. Pues es que veis esto en vídeo, estáis viendo mis calabazas y mi todo. Yo estuvimos con mis hijos sí, poniéndolo sí. todo. Rafa, tú qué tal, que tú arriba. sé que eres muy, muy festivalero. En Ciudad Real, Uy, ya te digo, ya te digo. Pues aquí, además, mañana la niña prepara ya fiesta con las amigas, o sea que ya, ya se ve la adolescencia en su jugo. Y aquí estoy bravo. como un carajote con la pistola de silicona, no soy un manita, no lo no sé en mi vida. Estoy haciendo un ya común de Sun and Moon Show, que es una, un spin-off de o Sunny sea, Moon. ¿Qué cojones has dicho? Pues básicamente os pasaré la foto, el siguiente programa, si queréis, os paso la foto, voy a reír mucho. Vale, vale. Estoy haciendo un personaje inspirado en Sanam Moon, los asistentes de guardería de, de Security Breach, de Final Claro, claro. Y muy guay, porque tenemos, eh, damos un, un maniquí de un culo de azul hace unos años. Y ya todos los Halloween lo aprovechamos para hacer alguna criaturita y tal, tío. Así que muy bien. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué? Octubre y noviembre. En este programa vamos a hablar justamente de títulos que hemos estado disfrutando en octubre y noviembre y también otras cosillas yeah. que hayáis jugado ahí por medio. ¿Alguna cosilla en concreto que queréis destacar de estos meses antes de, de poneros en, en, en materia? Yo he de decir que octubre <laughs> ha sido un mes increíble. De hecho, yo le, le vendí un artículo a tres de juegos que mi titular fue... Los videojuegos de octubre japoneses que lo han petado, bueno, hay uno que es medio japonés, medio polaco, nos demuestran que la mejor era de los videojuegos fue la de PlayStation 2. Hay como una, unos ecos de PlayStation 2 en el ambiente, ¿no? Parece que hay ahí algo como flotando. Mm, sí, sí, justo. Eh, vi, Rafa, vi, vi que me pusiste cara como, como que PlayStation 2 es la mejor generación, y lo entiendo, porque no es que sea, como te digo, la que a mí más me guste, ¿no? Pero, tío, me parece como que en Play 2 se llegó como un equilibrio entre. Videojuegos lineales, aventuras, uso del 3D, de forma que hacemos desarrollos controlados con una máquina que vendió un montón y que se permitían hacer cosas locas. Es sobre todo por eso, porque es como que sigo sí, a, sí, un juego, a un tipo de juego. Claro, claro, por eso. No que sea lo mejor. La mejor, por supuesto, es la de Super Nintendo. A tomar, ¿sabes? Lo, de, lo demás es una mierda. <risa> <risa> te he entendido después, te he entendido después. Tú sabes que yo soy muy de, muy de juegos diferentes. A mí, Tú del Comodoro, de Commodore, ya lo de sé. Es última. No, tío, a mí, Es que esa es la historia. O sea, o vuelvo a Spectrum o me quedo en Xbox Series X, tío. No. Claro. Pues me lo he disfrutado. Sí que es verdad que te digo que en Play 2 hubo un talento y una originalidad claro. que luego no lo ha habido. Ahí estoy de acuerdo contigo. Es que es eso, es que este, este, hablaremos ahora, ¿no? Pero Metaphor, Sparking y Silent Hill 2, tío, son juegos que yo hemos fumado los tres y dices tú, Joder, ¡qué guapo, tío! Un juego de combates sin complejos, ¡qué guapo! Silent Hill 2, una aventura lineal de, de guay. ¡Ostras, Metaphor, qué guapo! Un juego que va de rolear, de subir de nivel y una aventura lineal. Dices, tío, yo quiero esto, ¿sabes? y, y... Es, 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 es sobre todo que ya parece que ya estamos superando todo el mundo abierto, ¿no? Como que ya se están. Claro. estamos Estamos regresando a una época, o sea, estamos como, pero, quizás eso lo que nos da esos recuerdos, ¿no? De decir, vale, ya no son todos mundos abiertos y mil misiones, ¿sabes? Pero ¿sabes qué? El mundo abierto de Play 2 era GTA San Andreas, que fue una barbaridad. Claro. Pero es que era un uso de un mundo abierto que era muy guapo, ¿sabes? Uh -huh. que, era, que era muy concreto, pero... Se Aquí hay un problema Dime, dime. hay un problemilla con San Andreas, que es mi juego favorito de GTA, o sea, pero... Pero sí que es verdad que Play 2 no lo podía mover, uh -huh. Y ya. es una cosa que me llama la atención que no se habló en su momento. Y es porque que no sabíamos. Yo no pensaba sabíamos que era fallo eso. mío, que era algo que fallaba. Yo iba con la moto a toda leche, se iban las texturas, se iba al suelo y me caía. Y entonces luego jugué en Xbox no. y dije, pues ya no se me cae. Que por pero ahí era, vienen... era, era guay eso, pero era. Sí, era sí, pero, 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 pero como jugador, pero que ya te digo, yo lo de robar la moto a la poli la Harley de la poli y tener que parar cada dos por tres con la letra, no. ¿Qué más me... quieres? E ir al gimnasio ah, para verte, para verte ah, mazado, porque yo ahora voy al gimnasio y entonces me siento como CJ, total. <laughs> <laughs> pero guapísimo, eso sí que te digo que eso sí que era, que era originalidad. Claro, pero, no hay pero hay cosas es que públicas estoy... también. Sí, sí, pero yo estoy en ese rollo de que, de que por ejemplo, eh, cuando empezamos a ver una generación en la que llegan tantos remakes, tantos remasters, ¿no? Primera reacción que tenemos, ostras, es que no están innovando nadie nada. Pero yo empiezo a tener la reacción ahora de. Jolín, qué guay los remasters y los remakes, porque me parece como una, un canto de la industria de decir, ostras, que tenemos que reflexionar sobre nuestro pasado para volver a él, porque a lo que estamos llegando ahora es absolutamente inasumible. No ostras, se puede. Que han chapado el estudio de Concords ni siquiera ponerlo en free to play el juego no, ni ya nada. No, que, no, no, que, ya que, tela, no. Claro, que, ya que, que están mandando a tanta gente a la calle. ¿Sabes? <coughs> que, que, que es un tema, tío, que desde las sí. universidades estamos también hablando con los chavales de cómo podemos orientar la formación para que justamente la empleabilidad se mantenga y claro, de repente viene este mes de Play 2 y digo, ostras, desarrollos sostenibles desarrollos controlados, buenas ventas cosas tal, jolín, que me acabéis el 2 en 16 horas y di gracias uh -huh. a Dios por eso <laughs> No, 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 100%. También puede ser que hayan disuelto el estudio de, de Ubisoft, este el que hizo el Prince of Persia. He escuchado? Sí, también, también. también. Sí, ¿Qué dices? Eso estuvo, eso, eso estuvo guapísimo, ¿eh? Porque día uno, a tomar por culo la gente del Prince of Persia. Día dos, no, pero los hemos reubicado a hacer lo que os gusta, Rayman. Rayman. Sí, ah, bueno, sí. no pasa nada entonces. <laughs> entonces, guay. <cleamos> <laughs> )Ya, ya, 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 ya. Los hemos reubicado para aprovechar al máximo sus potencialidades. Claro. <dominate> pero tú hacías bien café, ¿eh? Tú hacías bien café, <EOVER> ya, ¿sabes ya, 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 ya. Totalmente, no sé, totalmente. no sé tío, creo que es un momento muy bonito para reflexionar sobre la industria, para pensar en Play 2 y para, creo que hay que empezar a dejar de pedirle a los videojuegos que cuando disparas a melones que están en una cesta, los melones se rompan no, con físicas de puta madre, sabes, creo que es un Exacto. momento de... claro, no, no, no lo baja. necesitamos no lo necesitamos, no unid no un no. para nada no, 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 no bueno, no, no. Eh, nos metemos con octubre vamos a recomendar dale, dale. A, la, a la zagalada lo que los bros han jugado en octubre para que también lo jueguen Dale, 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 me parece dale, dale. guay. pues mira, yo te emplazaría vale. hablando el día uno, eh, Throne and Liberty. Me gusta Rafa, me gusta, me gusta sí. tu presencia en este programa porque juegas a juegos que literal, ni, ya, ya ni he tocado, literal, pero no tengo ni idea y tengo aquí la lista y veo que es un MMORPG. Yo esto es como con los, de como gremios, con los alimentos... Además. Es el de Amazon, ¿no? Es el, es el que hizo Amazon. Es, yo este, lo que he visto es promo. O sea, lo que he visto es mucha peña promo. Te decir yo, que yo, Amazon... Yo, yo con veo. los géneros tengo una cosa. Con los géneros de videojuego, yo es como con los, como con los alimentos y, lo, y los alimentos ultraprocesados. Si tienen más de cuatro siglas, yo no los quiero. JRPG <laughs> es mi máximo. MMORPG, muchos ingredientes, ya no quiero. Me hacen bueno, daño. <laughs> pues este, te, voy hablar, te voy a hablar muy poquito de este, porque sí si te quiero hablar de otro que también ha sacado Amazon, el 15, creo recordar. Stronger Liberty, una opción muy curiosa, free to play, le podéis echar un vistazo porque mm. viene por un lado con una, con una estética muy Final Fantasy, que, que me dejó así como un poco loco. ¿Cuál porque... Final Fantasy? ¿Por qué hay eh, occidental? Fant estética Final Fantasy en general, eh, no muda ¿En general? Sí, o sea... O sea, el eh, pastiche total, ¿no? El engrudo. Sí, cuando... adolescentes vale. muy monos, un poquito <laughs> crecidos para que parezcan mayores, eh, armaduras así que intenta ser todo muy occidental, pero se nota el, el japonés de fondo. Y todos muy guapos y, y muy atractivos Y me llamó la atención porque yo me intenté hacer un Kratos Y claro, daba el cante como, como mazo ¿sabes? Que era como, no. vale, Creo que no era Disculpe, Este concepto pero visual del usted juego no... Sí, pero bueno entonces, no, ese, con ese, ese plan, usted, podría... no podría usted salir En una banda de K-pop, ¿no? No encaja usted en no, Stronger no, Liberty No, sobre todo por el pelo, ya solo por el pelo ya lo hemos liado o sea, la De ahí para arriba Bandas de K-pop que yo siempre he pensado que son dos En verdad, pero que se mueven muy rápido <laughs> y, no, y no es por un tema racista, es por un tema de, de estilismo. ¿eh? Es como ya, 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 tío, son todos iguales, y uh -huh. lo digo por el estilismo. El caso que que tío, un MMORPG muy gracioso va por gremios gratuito, eh, tiene todos los pecados de los MMORPG, es decir, todo el mundo yendo a la misma visión, todo el mundo yendo a tal, todo el mundo yendo a cual. Pero oye, para echarle un vistacito y echar un ratito tiene su gracia. La coña del juego de From the Liberty es que, eh, bueno, estás peleando en un mundo por conseguir defender a un reino, tal y cual, un poquito lo mismo de siempre. Pero lo gracioso es que te puedes transformar en animales para moverte. Ah, mola. Y oye, okay. pues muy guay, te, te, para planearte te transformas en un águila o en lo que hayas desbloqueado en el juego, para correr en un lobo o lo que hayas desbloqueado, luego en una nutria o en fin, no sé, una cosa. que pues, Que muy graciosa, tío! Me ha dejado. Está ah, un... guapo eso. ¿Eso no lo hacía tu videojuego favorito, Chia? también? ¿Algo, no hacía algo parecido? Sí, pero Chia lo que hacía era poseer ah. al, al objeto o al animal. Aquí te conviertes. Ah, poco... Chia era un Chia. poco como lo del Super Mario y 6, no lo de tirarle la gorra y como sí, meterle dentro del bicho. Mm. ¿Cuánto tiempo has durado en Troncal de Liberty, Rafa, antes de decir Next? Eh, pues te digo una cosa, creo que estuve. 35 minutos. No, 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 que no, va, que va, déjate, ¿no? Nada no, más con, a, con Amazon me gusta lo que están haciendo, entonces intento eh, darles el trato que merecen, tío, y echar las horas que han falta. Con este estuve y por en el anticipado dos días, te puedo decir como seis, siete días estuve. ¿Siete Joder, días. Y si no hubiese tenido otra cosa, habría seguido jugando sin ningún problema. Pero es que la Polo. otra cosa era muy gorda. O me ha gustado más. Mm -hmm. yeah. Bueno, pues toma libre. Entonces, como sabes que eres el, el, el oficial aquí de los MMORPG y los mundos abiertos regulares? ¿Qué le das? ¿Le das un Rafa del Río? A, de a este, a este le, le doy un. Creo que le di un 6 un 7, uh. eh, pero nuevo, nueva, nuevo baremo de Rafa del Río, ya no, no tiene que ser todo 8, 8 y 10. Pero le doy un 6 y un 7 en el sentido de que es un juego que está bien, notable bajo. Y que para grupos de jugadores que les mola lo de reunirse con los colegas, irse a pegarse con la peña y tal, van a encontrar una cosa muy curiosa, con un sistema de combate que no está mal, que tiene sus momentitos de esquiva, de parry y tal, obviamente no es un show, pero no es lo que nos tienen acostumbrados los MMO, RPG. Así que le echaría un vistazo y todo por gremio, con lo cual para grupo y es gratis. Uh -huh. No miras, te gusta, no, pues ya está. Pues pasa, claro, a mí me da rabia porque cuando dice, claro... Antes, Rafa, en los tiempos pretéritos, cuando era en plan probabas un mm. juego y ya está, lo metías y jugabas. Pero claro, con un MMORPG hay que hacer cosas, hay que hacer bajarlo. No sé qué. De gremio. Sí, el pero anymore. cada vez, ver, cada vez son, más, son más amables en ese sentido. Por lo menos Amazon lo hace muy bien, tío. Uh -huh. De verdad. Mm. Y, y te meten pronto melajo. Funcionan mm, bueno. rápido. O sea, no, no está mal el tema porque creo que en poquito tiempo sí. Eso sí, se me había olvidado. Por eso era el 6, efectivamente. Los textos. En consola, es decir, en televisión. No se le Te olvidas, te olvidas de leerlo. Qué Mal. rabia eso, tío. Qué Mal, se qué nota que son coreanos, tío, y que no. Sí, ojo, y que pequeños no, que, no, no claro. que ellos están acostumbrados a ver sus caracteres y saben a qué tamaño. Claro. Pero con los caracteres occidentales la cagan. Y es una cosa que le pasa, creo que a casi todos los estudios. Jolín, mira que es eh, el primero de UBS, eso, tío. ¿eh? Claro, pero. Es que eso, tú dices, joder, ¿cuál? si se ve. No, no, se ve una mierda. Strong and liberty, but no text. I understand. Mm -hmm. Me gusta. Ese Eso diría yo también. Jugaste también, Rafa, a otro juego el 4 de, de este mes, ¿no? Until Down. Juego perfecto, además, hoy que estamos grabando ah. este día 30 para recomendar para Halloween. Spooky yo diría Spooky que el primero. Season. Spooky Season. El primero me flipó. <laughs> tú ¿Llegaste a jugar Until Down? Sí, claro, claro, me encantó. O sea, me lo pasé súper bien. Muy, o sea, absurdo, pero me lo pasé muy bien. Puede ser que no exista nadie sobre la faz de la tierra que no haya jugado Until Down, porque todavía no Casi. he conocido a alguien que le haya preguntado haya dicho... Claro, lo regalé. Yo, sí. yo, es que, yo lo jugué porque me lo regalaron el juego. Oh, y, ¿sabes? Y, y me lo jugué. Y, y era cortito. Mm. No me lo jugué intentando salvar a toda la peña ni cosas eh. así. Me, leí, le que mueran. Le di, que mueran? Una, le di una vuelta a la historia y ya está, ¿sabes? Pero, y... pero no, es, no es el juego el que quieres que mueran todos. O sea, yo Depende. quiero que asesino aquí. Hay dos hay tipos momento, de personalidades. Momento. En plan, <laughs> Dios justiciero o Dios vengador, ¿sabes? En plan, <laughs> tú quizá eres caótico, como es lo del, lo del caótico drama, neutral. Encanta, ¿no? Sí, sí, ah, sí. Soy con mi hija para joderle. Cuando mi hija está, me dice, no, papá, soy bueno. Y digo, no, hija, es caótica neutral. Y me, me dice, neutral. no, yo soy buena. Yo digo, no, no, que es algo... ¿Qué tal? ¿Cómo está Antildown? Hicimos un programa sobre él. Sí, sí, pues la verdad es que es muy rico, tío. Eh, me cabrea que no tenga la posibilidad de hacerle upgrade, o sea, que no pueda subirlo pagando poquito si tienes el original. Yeah. Es un precio elevado, muy elevado. Se fue la ah. Pero quitando ese detalle, el juego, joder, pues ni tan mal. Me ha venido muy bien para darle otra vuelta y hacer otro tipo de cosas y descubrir eh, que por pues, lo que hablamos en el programa, que jolín, que si te pones a jugar con el psicólogo y le, le comes la cabeza y le das las respuestas que quieres, evitando que te descubra que estás mintiendo, hmm. pues te puedes construir el juego a tu, un poquito a tu medida y meter fantasmas y meter tal y meter cual. Y me ha parecido muy guay esta segunda vuelta. Visualmente está mucho mejor. El problema que tenemos es que las animaciones de movimiento nos han tocado. Ya. Yeah. Se mueven raro, Un poquito ¿no? tipo tanque y tal. Eh. Entonces, con las expresiones faciales, sí, pues se anda un poquito de mal rollo, ¿sabes? Ancali. Pero bueno, no ha estado, no estado nada mal. Ha sido una experiencia muy rica, que desde luego no habría pagado 79 o 69, creo que 70, está, lo, lo sacan España. a 70 pavos, me parece. Sí, sí, sí. sí. Me parece. Sobre todo porque sabes que va a terminar en el plus. Otra vez. Pues en, en el extra o en el esencial. Bueno. No, y porque es que es lo de siempre, tío, ¿sabes? Por ejemplo, hay cosas por las que yo pago 80 pavos por el del ring en la mesa, ¿sabes? Pero es cierto mm. que por un remake, que es lo que dices tú, que por 10 pavetes de upgrade ya había estado fantástico, ¿no? Brutal. Que no por 10 más pavos súper recomendable. Que es un es que ¿no? No, no, no fallas con el tildown. Con el mm. no fallas. Se puedes poner a tu suegra, a tu cuñado y a ti con tu pareja o a tú solo y lo disfrutas. un juegazo, tío. Es como ver una peli, realmente. Es como ver una peli de serie B barata, ¿sabes? Pero no pasa que Screen sería mejor videojuego que peli, o sea, porque le mete totalmente, totalmente, y hay mil, y mil todo, todo el cine así de slasher eh, funcio, funciona increíble así de esta, de esta manera. Mm -hmm. eh, voy a parar un momento, Rafa, claro. es que me has, me has petado la cabeza, Rafa. Hablando con el psicólogo, puedes cambiar movidas del juego. Sí, tío, esta es la es que es que yo no, no lo sabía eso. Le pillé, le pillé un truquillo porque resulta que cuando te dice elige una imagen u otra. Sí. Más general, pues te quedas un rato mirando y dices, Pues esta o esta, o esta sí. o esta. Claro, cuando te aparece algo que no te da buen rollo, eliges súper rápido la otra. Ajá. Y entonces al vale. cabrón, cuando termina, te dice: ¡Mentira! Vale, <laughs> vale, vale. Entonces me di cuenta que era por el tiempo de respuesta. Digo, vale. Ah. Y por ahí, la primera vez que jugué, no hubo nada así relacionado con fantasmas, salvo un momento que hacen espiritismo. Pero la segunda, como puse que me daban mucho miedo los fantasmas y tal y cual, que, que mentira, es lo que más me moda. El juego añadió bastantes elementos relacionados con Qué eso. Qué fuerte, curioso. Me pareció muy chulo. O sea, hola, hola, dice... hola, hola, guay. Eso está guapo, eso está guapo. Es que es un eso. juego muy inteligente, tío, Until tildown. O sea, lo mm, tiene tantas capas de molar que, que, que a mí me parece súper guapo. Si no lo habéis jugado, parece que baja de precio y ya por él. ¿eh? O sea, los que eh, luego, luego ya los se fueron otros. un poco a la mierda, ¿no? En plan, esta, como que lo que El han Dark hecho Pics luego es. Como... Uah, no, Yo no, no jugaba no, nada, no alcanzó. No Yo ya jugué un par de ellos. Y no me molestaron, pero no es lo mismo. Yeah. Y, y jolín, y bueno, perdón, de Quarry sí es recomendable, tío. Vale, vale. Sabiendo, vale. a ver, no es lo mismo, pero quizás te vas a, a divertir incluso más. Porque el planteamiento uh -huh. es casi igual. Un grupo de chavales se quedan en un eh, campamento, tenían que volver, pero no vuelven. Uh -huh, vaya. Y a partir de ahí empiezan las movidas. Vale, y además vale. ahí tienes actores súper famosos, los otros eran actores famosos. Estaba el de robot y tal. Ajá. Pero aquí todavía más. Y, y joder, pues verte a determinados personajes conocidos ahí tiene su gracia. Brutal. Brutal, brutal. Seguimos. ¿Seguimos venga, venga. El requis, vamos, vamos. Porque el 7 del 10 salió uh. Silent Hill 2 Remake. ¿Lo habéis dado? vais habéis jugado un poquillo? No, no, te, te toca a ti voy, hablar. Voy, te, te, bueno, hay un programa que saldrá esta semana sobre Silent Hill 2 en el que yeah. me, me explayo a gusto. Me ha gustado un montón. Me ha gustado un montón. Me ha gustado mucho. Eh, es un juego que está eh, muy guapo creo que la reinterpretación que ha hecho bulver Team porque aquí lo dejo es, es como mi hot, mi, o sea, mi, 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 mi opinión caliente no es un remake es una reinterpretación de bulver Team y okay. eso ha hecho que a mí el juego me parezca más interesante. Porque me parece que está muy guay que estemos en una época en la que los estudios puedan reinterpretar libremente. ¿Por qué? Porque hay cosas que cambian en el remake. Que si has jugado al otro y le tienes cariño, te vas a dar cuenta que son diferentes. En el original, por ejemplo, no había. Al ser el juego más contenido, más corto, no estaban tan estirados los niveles, había de forma natural menos acción. También había menos acción porque no estaba la cámara trasera. ¿Qué pasa? Que de repente, en un videojuego que tiene la violencia tan metida en el core de su discurso. En el momento en el que cambias la forma en el que el protagonista ejerce la violencia, claro, cambia mucho el propio protagonista. Ah. Y, también, y también cambia cuando pasas de gráficos de baja, de baja definición, o incluso que el propio estilo artístico impedía ver mucho la cara de James, a cuando la ves tanto y el tío se expresa tanto en cinemáticas. Entonces, claro. mola, si eres capaz de quitarte. De, que yo, te la quitas rápido. Lo cierto es que Blu-ray lo hace muy bien porque te quitas rápido la comparación. Tras media hora, yo ya no estaba comparando un juego con el otro. Y estaba mm. en el mood de decir. A ver qué es lo que Bloober Team me quiere contar con respecto al juego original. Y con esa perspectiva, el juego mola un montón. Porque los personajes clave eh, son ligeramente diferentes. Te das cuenta de que el juego quiere contar cosas ligeramente diferentes. Y en el momento en el que piensas que ha sido todo casualidad, ves el momento de revelación que ocurre casi al final del juego, ves la expresión del propio protagonista y te das cuenta de que Blueberry han sabido. Eh, reinterpretar bien a los personajes ser muy consecuentes con cómo han añadido secciones nuevas te quedas con un James en mi opinión muy distinto y yo creo que es un videojuego Silent Hill 2 Remake que en comparación con el original va a dar mucho que hablar a la gente que investiga y que estudia temas de perspectiva de género en el videojuego porque okay. claro, hay violencia hay una mujer a la que quieren... Hay, no quiero entrar en spoilers porque es un juego muy interesante. Y yo, bueno, escuché hacer podcast que vamos a sacar de Silent Hill 2 Remake, pero yo me gustaría muchísimo que la gente que sacaba el, el, el Silent Hill 2 Remake, que se pusiera a jugar luego el original. Y de hecho es una pena, porque me encantaría que pues, se fuera desbloqueable. sea lo guay que sería que acabase el Silent Hill 2 Remake y justo cuando lo acabaras pusiera ¡pum! juega el original ahora. Increíble. Salud, creo unos que unos tiempos sería... de Capcom, tío. Claro, creo que sería el, 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 el giro perfecto. Sé que es muy difícil porque conami perdió el código, bla, 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 o porque igual no inter... porque no sé lo que es, pero es guay porque me mola mucho y me quedé cuando acabé el juego pensando, ojalá en cinco años otro estudio se animara a reinterpretar de nuevo Silent Hill 2, porque creo que eso es parte de la madurez de un medio. Al final sabemos que el cine es un medio maduro porque eh, las películas de Hitchcock se han reinterpretado muchas veces. Porque pues sabemos que ya se hace un revisionismo, ya no por adaptarlo a las sí. nuevas audiencias, sino por, por porque hay gente que necesita dar su opinión sobre una película en forma de revisión. Uh -huh. me, ha, me, ha, me ha gustado uh -huh. mucho, pero no es, no es Silent Hill 2. Es la reinterpretación de Silent Hill 2 por Blurting Y ahí me ha gustado un montón. Vale, la, la pregunta de al que le dan miedo los videojuegos de miedo. Yo no he jugado a Silent Hill 2. ¿Debería jugar al remake o me juego el original? Es que son juegos muy diferentes. Yo te diría, yo, a ver, mira, me, me voy a quitar las gafas, las, las gafas de gafa pasta, de, de gafa pasta un rato, ¿no? Gracias. Ahora, Gracias. Que te vas a meter con Silent Hill, o sea, Silent Hill 2, el original, sé que mucha gente te dirá, es un juego que se disfruta mucho igualmente ahora, es cierto, se disfruta igual, vale. pero tenemos las cámaras, tenemos el control, es un juego más agobiante. Yo te diría uh -huh. a día de hoy, sin duda, que te pusieras con el remake, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un juego que vas a disfrutarlo un montón. Eh, la acción está muy bien medida, Los, el combate está guay, o sea, a mí el combate me ha gustado, he escuchado análisis de compañeros que han dicho que el combate no les gustó, a mí me gustó porque es un combate muy souls, es un combate basado en esquiva en el momento adecuado y hostia con una barra de hierro y tres disparos y avanzo. ¿Qué pasa? Que también te digo, es un juego que me lo he pasado con eh, la munición llena y con 24 objetos de cura. Joder. También, wow. también te digo. Y yo no soy ningún wow. pro player, ¿eh? No me voy aquí yo de que juego especialmente bien. Ya, 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 claro, wow. pero es un título que eh, y eso lleva a veces a, a momentos extraños, ¿no? A que, mm -hmm. por ejemplo, haya balas en todas partes o curas en todas partes. A mí no me disgusta porque yo lo he como interpretado en mi cabeza a que estamos dibujando a un James Underland, a un protagonista más violento, más agresor y todos sabemos que el pueblo de Silent Hill hace cosas en función de quién lo visita, ¿vale? No, uh -huh. Tampoco quiero entrar en más detalles. Entonces, a mí me entró bien. O sea, a mí me parece que Blooberting ha hecho un trabajo muy guapo. Okay. También digo, eh, creo que el juego es muy bueno precisamente porque la estructura y la creación del videojuego es lo suficiente flexible en escenarios, uh -huh. en personajes, en trama, para que sea un juego muy interpretable. Pero a mí, si alguien me escucha y nunca jugó, no voy a decirle que se juegue el original. No. Juégate primero este, y si te ha gustado, juega uh -huh. luego el original. Pero, la, pero a nivel como el core de la historia, digamos que es, es el mismo, ¿no? En plan, o sea. Sí, el... pero, es, pero es menos ambiguo, es mucho menos ambiguo. Aquí hay un ¿Eh? momento en el, que, vale. en el que te dicen, sí, sé lo que eres. Vale, o sea, vale. Sé vale. lo que eres. Vale, y, otra, vale. y, y otra niña te dice, hiciste esto. Y el otro, vale. sí, lo hice. Y en el Hill vale. 2 original, joder, yo creo que se lleva teorizando sobre el juego claro. se hace la tira. O claro. por ejemplo, eh, ya Pino Pinísimo, un compañero de Twitter que también analiza Lore, claro, ¿qué pasa? Que lo está viendo. De hecho, al, al ser la, los gráficos de alta resolución, podemos ver tatuajes y dibujos en el cuerpo de la gente y, uh -huh. las, y nos fijamos. Entonces, ¿qué pasa? Que está más claro, por ejemplo, quién es el personaje de María, justamente uh -huh. por cómo está todo como mucho más obvio. A mí claro. personalmente, gusto personal, me gusta lo ambiguo porque me gusta jugar claro. con el juego. Bueno, pero y tú, pero ¿tú, tu cabeza completa las cosas que no ve, ¿no? En plan... Es mi es mi rollo, pero me parece un viaje sensacional que te juegues Silent Hill 2 remake que dura 16 horas y que luego te pongas con el original que dura unas nueve. Uh -huh. y haces un viaje estupendo deja tiempo entre medias porque es un juego asfixiante ¿eh? vale. o sea, es un juego yo lo he jugado a golpes de dos horas con asfixia cada vez que apagaba la consola tenía, tenía a, Chris, a Chris al lado y hacía yo oh", y Chris me decía deja de jugar esa mierda que está acabando contigo y yo ya lo sé <laughs> vale, 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 vale. Wow, pero me ha encantado me ha encantado, ¿eh? me ha encantado de verdad me, me, ha, me ha gustado bueno. un, un montón maravilla maravilla, tío brutal de verdad que sí Pues venga on to the ¿Sí, next animos? one otro de Nesquad. Mira, hay muchas cosillas por ahí que yo no he tocado. No he tocado, por ejemplo, el paso Elsewhere, no lo he tocado. No he tocado Starship Troopers Termination, que dicen que está muy guay. ¿Tú sí? Muy ¿sí? guay. <laughs> <¿Lo jugaste? risa> sí, claro. sí, ya te digo yo. To todos los online me los he comido. Starship Troopers, tío, creo que es el, 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 la mejor llevada a videojuegos, si no jugado a Hell Divers 2. La mejor llevada a videojuegos de la experiencia, Starship Troopers, con gente. Se han cascado una campaña en solitario que es lo más pocho, terrible, feo y ahorrable del mundo, o sea, pero te ¿Estás, lo juro me, me estás, ¿eh? ¿por qué lo dices como si fuera un piropo? lo estás por diciendo pero con una voz golosa o sea, yeah, 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 yeah. feo, de bocho, los y, ¿por qué me suena bien? ¿por qué me estás hablando atractivo? oye, estoy con voz papucha pues <risa> 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 tío, y ya te digo, la campaña horrible pero fatal hasta el punto de que a mitad de campaña dije, paso de seguir jugando yeah. voy a ver el online y te metes en el online y es lo más loco, caótico, épico absurdo, <laughs> ridículo te lo juro, lo he disfrutado como un enano primero te dice, no eh, vale, eh, tienes los modos online y te, de, van de, de grupo de 4 a cuatro grupos de cuatro que serían 16 jugadores. Pero luego te metes en el juego, te pones a contar y dice: aquí hay 21. O sea, <risa> <risa> okay, vamos a ver qué mierda está pasando. Okay, okay, okay. Pero da igual, porque estáis todos ahí luchando por, contra los bichos de las narices de la película. Eh, pues yo qué sé, primero te pones a seguir a la gente, ¿o tienes idea de lo que tienes que hacer. ¿Te me dicho? Entonces, no, hay que sacar refinería, hay que montar una refinería para refinar el mineral. Y luego, todo dices? el mineral que refinas. En, sí, en sí, medio de online. Esto a base, sí, en medio de online, cargando a todo el mundo, haciendo eso. Luego, de pronto llega un momento que dice, ahora otra zona, lo mismo, tal. Y cuando ya tienes el, el recurso de sobra, va a atacar la horda, le hace tocando las narices, la reina de, de enjambre está cabreada, y tienes que <laughs> construir la base. Desde la que te defiendes. Oye, es riquísimo. Es PVE cooperativo, o sea, el online sí, sí, es, es cooperando con gente. Qué o sea, no, hay tiene... que, no es en plan asimétrico, ni no nadie que controla a los bichos. Todo el mundo controla a los, a los troopers. No, todo el mundo a los troopers, tío. Y entra muy bien, te lo juro. Pero, pero bien, 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 bien. Porque yo que soy muy cortón en los online. Eh, pues tengo la suerte de que da igual, tienes algo que hacer siempre y te vas a cargar bichos siempre y vas a hacer no sé qué. La gente se ayuda, la gente se cura. Guay, mola. Luego siempre hay uno que es el primero que se mete, porque luego tienes que llegar, eh, limpiar la zona para que venga el vehículo de extracción. Siempre hay uno que es el primero que se mete. Uh -huh. Pero bueno. <risa> <risa> y el resto, pues te lo ves pues, ahí disparando a los bichos mientras vuelve. Tío, muy, muy como la película. O sea, de verdad Qué que guapo. una experiencia muy, muy, muy interesante. Uh -huh. eh, visualmente correcta. Te, te voy a preguntar. Sí. Según está como contrario con Liberty. ¿Este juego le das tú Rafa del Riachuelo, Rafa del Río o Rafa del Mar? Vale, yo a este eh, le, diría, le daría el Rafa del Riachuelo Uy. por el duro, momento. Eh? Muy sí, sur, sí, tío, sí, tío. sí, me he vuelto muy cabrón, tío. Muy bien, <laughs> muy bien, muy bien, nos gusta, nos gusta. Sí, <laughs> si no, tú, no tú no lo sabes, pero cuando estamos en Mundo Gamers, Alex, pareja y yo, siempre, jolín, con, con cariño siempre, ¿no? Pero nos reíamos de, de, de Rafa porque siempre ponía ocho y 9 a todo. Vale. Y, ¿sabes? Y, y era como súper generoso con... y nosotros decíamos, pero Rafa, por Dios, y, y le decía que no, que es increíble, porque no sé qué. Entonces, claro, ¿te veo ahora con seises Sí, ¿has pero cambiado, porque, tío? porque Claro, he cambiado porque el catálogo actual es muy bruto, tío. Ahí quería llegar yo. Es un tema Esa que quiero historia. hablar luego con vosotros. Okay, eso, okay, eso, eso es un tema que quiero hablar. Mm. Yo te voy a decir eso, un 6, un 7. Vale. Podemos ir al 7 porque la experiencia es buena, es muy guay. Rafael pero el, Cancho, el problema eh. es que yo este, por ejemplo, eh, le dediqué los dos días al online para hacer el análisis y luego lo he desinstalado directamente. Porque sé que no voy a seguir jugando por claro. lo que viene. Pero claro. me cogen un verano que no tengo nada que hacer y no tengo otro juego y a lo mejor metido todo el verano uh -huh. gozando como un cabrito. Es, el plan, pero es que te, te viene ahí el Black Ops 6. Mm. Es un tema, que, ah. que, es un tema que, que, que quiero hablar más adelante, ¿no? Eh, porque sabéis que, bueno, hace un par de días salió justamente Dragon Age Bailworth, ¿no? Mm -hmm. Y que eh, salió bueno, no lo hemos jugado todavía, ¿no? Rafa, todavía no nos lo nos ha mandado, no, no, no lo tenemos. Y, y yo cuando vi el juego, me pasó algo que yo vi las notazas, ¿no? Que hay. Y te juro que lo primero que pensé fue: vale, es un gran juego. Pero ahora mismo nos conformamos, porque hay tantos y de tanta calidad, nos conformamos con buenos juegos o buscamos juegos que sean potencialmente memorables. Y si no son potencialmente memorables, nos da igual que sean de 10. No, o no, sabes, tú... 100%. Esto, o sea, estoy muy de acuerdo con esto que dices, y... pero tiene que ver con la sobresaturación, yo creo, ¿no? Claro. ¿Un poco? Pero por lo que dice, porque eh, sí. si estás en Troopers Extermination. Estoy seguro que no se va a hablar más en la historia de este juego que ahora. Y lo que dice Rafa es un juego divertidísimo. Uh -huh. Y luego otra cosa, que Rafa le ha puesto un 6 y ha dicho, porque hay, claro, ¿qué pasa? Cuando salen juegos tan buenos, es que llevamos un mes, juegos tan buenos, ¿Qué que ocurre? Que los juegos de, de, de media, claro, los vamos a ver indirectamente peores. Y sobre todo pensando, porque yo ahora, tío, de verdad, ¿eh? o sea, por ejemplo, para 9 bits, yo ya cuando estoy buscando juegos para poder analizar o para poder pedirlos, me empieza a pasar que ya me da igual que vayan a ser buenos, tienen que ser. Memorables. memorables. Bueno, pero eso en realidad no, sé, no es malo, ¿no? Tampoco. No, quiere, decir no, no. Como, quiere decir como que en general estamos como entrando en otra.. ¿Sabes? En plan, lo que antes sí. era el 10, ahora es un 7. ¿Sabes? Como lo que antes servía, ahora Exacto. ya no. Como que hay como... Mientras, y, y lo guapo es que ya no va acompañado de... Necesitamos ingentes cantidades de dinero y de recursos para, te, para que eso sea el 10. No sé si claro. Sí, sí, sí. Además que yo creo que es importante ver que... En general, el medio, que es por lo que ya por fin he pasado yo por el aro y he dicho, venga, va, vamos a expandir un poco el abanico de notas. Antiguamente <laughs> tú ponías un 7 y un 7 la consideraba un fracaso, tío. Y el problema es que te venían... Se una... Sí, te acuerdas, cuando pero... estábamos en la Academia de Listas de Videojuegos, en la Academia de Redactores, Hombre, estábamos claro. en, en tercero de notas nos dijeron eso. Sí, no, sí, sí. Totalmente. no, pero el problema es que te llega, pero si sí te llegan los, los PR y te dicen, tío, es que la puñeta, ya a caballo pasado, por lo menos me lo dijeron a mí, dices que si un juego no, no tiene una media de 8 por encima de en Metacritic, no se dan primas, o no se dan tal, o hay despidos, y, y te sientes con una responsabilidad, que gracias a Dios ya no, porque creo que ya se entiende que seis puede ser un juego que está bien. No tiene que ser la gran locura, pero sigue estando bien. Pero Antiguamente ahora... un 6 era un suspenso. Claro, pero ¿qué es un 6 en octubre? ¿Qué, qué eso es sea, lo que te digo. Ah, el yo, libio. para mí, un 6 en octubre es un Oblivio. juego que cumple, tío, que cumple. un que jugazo. Que... Oh. No, me refiero a que te cumple. Como a el vídeo, yo se lo sé. Sí, sí. <laughs> es un juego que te cumple. Para mí, eso. Starship Trooper me ha cumplido, tío. Qué claro, pena, ¿eh? Es Eso, no no un puro. Que ha, ha, sido, ha sido una, una chusta. Eh, o sea, una chusta rica que te encuentras a las 5 de la madrugada cuando sales de una boda y te apetece una, una chustita, pero no es un puro que te fumas de chocolate. Exactamente. O te lo malo, que te lo puedes pasar súper bien con él. Y... <laughs> bueno, pero yo creo que ahí también hay algo a reivindicar y es que quizás no todo tienen que ser experiencias <laughs> que te cambian la vida y que, ¿sabes? Y que tienen que ser como mind-bending, ¿sabes? Eso que pasa? pasa, Chen? que ah. creo yo, que están saliendo bastantes experiencias que nos cambian la vida. Por ¿Sí? ejemplo, este, este mes tenemos, yo tengo dos, para mí son ¿Sí? Metaphor Fantasio ¿Sí? y Select Remake. Para mí son dos juegos que te han que, cambiado la vida, ¿eh? O sea, claro, mi vida ya está, yo tengo 40 años yo estoy jodido, estoy perdido, pero son juegos que sé que cuando me los... Claro, que esto es otra pregunta importante, ¿no? ¿Qué es para cada uno lo memorable? Que es si una no cosa a preguntarnos. Para mí lo memorable ¿Sí? es que juegos que potencialmente cuando me los termine... Me sí. hagan pensar, o juegos que mientras estoy jugando, cuando esté duchándome la ducha y enjabonando mi, mi cuerpo gallego, me, me hagan pensar en ellos. Yeah. Yo ya busco eso, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba viendo Dragon Age Bellwart yo estaba seguro que iba a ser un juegazo, pero en todo momento, en los trailers y en todo, no estaba viendo esto. Estaba viendo un juego que iba a ser guapo, de acción, con su historieta, papá, papá. Pa. Es cierto mm. que los análisis dijeron que se parecía mucho a Mass Effect 2 y ahí dije, bueno, vamos a ver, ¿no? Que igual sí que es memorable, ¿no? Porque más mm. el mejor, es ese mejor JRPG que se ha hecho <laughs> fuera, de fuera de Japón. <laughs> ahí doy otra, otra pista, otra pista. Pero es eso, entonces, claro, eh, yo ya busco esa memorabilidad. Me, me está pasando, es una, es una idea que os lanzo, ¿eh? una de estas reflexiones que hacemos No, 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 no. Claro, yo, por ejemplo, mm. yo lo que necesito con un juego es conectar, tío. Conectar y que Conexión. Tenga. Y O sea, el momento de estar sentado, que me apetezca seguir adelante, que me apetezca que me crea lo que estoy haciendo. Mm. Eh, y realmente no mucho más, o sea, que disfrute explorando, que disfrute jugando, que disfrute luchando, que disfrute y que quiera volver a ponerlo. Eso está guapo. No eso? Es una pregunta muy buena, eso? Eh, Adrián, eso. Claro. Mm. ¿Tú eso? O sea, che, a ti te pasa, eh, eh, Rafa, que cuando buscas un juego estás pensando conectaré con él. Sí, 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 básicamente. Es es lo que te vale. Mira, qué guay, ves, mola. Sí, porque esas es cosas gráficas. Mí... Tú, che, ¿Tú qué buscas? A mí me pasa es que me parece súper curioso y aparte creo que define mucho el tipo de juegos que jugamos, sabes. Porque yo lo sí. no pienso y digo, yo en realidad lo que busco en un juego es cuando lo empiezo, lo que pienso es como, a ver qué va a hacer este juego con el género. En plan, a ver qué va a aportar uh -huh. este juego a lo que a la rollo, a lo que ya sabemos. Y creo que por eso hace que siempre caiga en lo indie, ¿no? En plan, como que siempre vaya en el indie a buscar a ver si esto aporta alguna movida que aún no he visto por en bien. el juego, ¿sabes? En, en el, o sea, en el o te preguntas si te sorprenderás. Tu pregunta que te haces, ¿me sorprenderá? ¿No? Bueno, Pero, Stanley Parable, ¿no? En plan, voy a, o sea, como... Me sorprenderá, sí. ¿Qué hace este juego con el medio? En plan, como que todo el rato, lo que más me pone de un videojuego es cuando se pone meta, ¿sabes? Cuando, en plan, cuando aporta algo nuevo al medio, en plan, casi siempre, ¿eh? a veces no, a veces... Por eso, quizá a mí un de fantasio, que me lo estoy gozando mucho, meta. es como... Pero, pero yo no lo veo tan meta, es un juego que es como. No, no, porque pone meta al principio, digo. Claro, claro, <laughs> claro, claro, claro. claro. <laughs> no, pero me parece súper curioso y aparte creo que define muy bien como a los juegos donde caemos. ¿Y por qué tú, Adrián, caes más en los JRPGs, en los juegos como Denso, de historia? Claro, porque en la bañera te van a hacer pensar en ello, ¿sabes? Mm. Eh, y, y Rafa cae más en, en juegos así como. Eh, pues más de grandes aventuras, ¿sabes? Como. Mm. Eh, yo qué sé, los Assassin's Creed, juegos así como grandes y de, con muchas cosas, porque quizá lo que está buscando él no, es, no, no, no está buscando lo mismo, ¿sabes? No, no, como que cada uno busca algo ahí. La que es mola que, mucho, tío. Es que lo positivo de todo esto que estamos hablando es que quizás, eh, debido a esto. Las notas dejen de importar tanto, el aspecto técnico deje de importar tanto y empiezan a importar más estos valores. Porque a mí, honestamente, y no sé si os pasa a vosotros, es que ya me da igual todo. Me da igual gráfico, sonido, música. Yo busco directamente la respuesta a mi pregunta, y creo que a vosotros os lo mismo: responder a estas preguntas: memorabilidad, conexión uh -huh. y sorpresa. Uh -huh. Que uh -huh. las, las tres son interesantes, ¿no? Pero lo demás da igual. Eh, por ejemplo, vamos allá vamos a meternos bueno, antes, de, antes del metáfora que hablaremos ahora de él que es un juegazo <laughs> 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 joder qué banda sonora madre mía increíble es, bueno, vamos rápido con el sí, 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 sí. que tampoco quiero meterme mucho porque también le hice un programa es, es increíble para Zero es, mm -hmm. es, es, es alucinante o sea es, está guapo sobre todo está guapísimo porque es un buen juego de lucha que a mí me sorprendió tiene, o sea es un ten, Butokai Tenkai pero es increíble la cantidad de opciones de defensa que tiene que te vuelves loco del estilo de me agoto y a la vez lo fresco que es con los personajes y cómo se la suda eh, estar desnivelado. O es, si te gusta Dragon Ball, Sparking Zero es el apoya, tienes un programa hablando de él. Hecho. Brutal. Check metáfora de fantasio. Check. No vamos a hablar de Terror. -o. ¿De qué? De Terroro. ¿Sabes, no sabes lo que es, ¿no? Lo, lo te, lo, estoy, estamos viendo aquí la lista de lanzamientos y lo he crucido, pero... ¿No sabes ¿Sabéis lo que es o no? Lo acabo de leer ¡Ay! en la descripción. Tela. De lo de Roro, no, es la... verdad, sí. Porque, claro, que han hecho un juego de miedo sobre Roro, sobre la chica esta que hace recetas para su Arquidito, novio. Yo no mía. lo he jugado, me he visto un gameplay de, ¿sabes? Creo que de Juan, uno de estos, me vi un game de cómo lo jugaba y bueno, una chorrada como un piano. Pero, de pero es que. Dime, dime. Lo, lo, ter lo terrorífico es cómo los medios que tienen más a derechas han usado a esta muchacha. ¿no? Para poner claro. sus asientos. o sea eso, claro. eso que y... Es un tema de terror, tío. Es como, lo, joder, recuperemos esa feminidad, ¿no? En plan, mm. recuperemos el, el cuidado de la casa, ¿sabes? El, el otro día, mi mujer. Bueno, estaba jugando a. ¿Qué estoy jugando yo ahora? Estaba jugando a Bloodborne, que estoy volviendo a jugarlo, y visto, mi, sí. Chris estaba viendo el estupendo documental que se merece una palmadera en Kangs, Las Pombo. Y me hizo gracia porque durante Las Pombo eh, le dieron un premio a, a la madre, que me pareció abominable, que le dieron uh -huh. un premio de maternidad responsable. O sea, no. digo. Entonces, hay ciertas cosas, rancias de cojones todavía ahí, sí. que se están premiando y son una cosa eh, abominable. Bueno, bueno. Tampo, últimamente tampoco es que la izquierda se esté librando mucho, ¿eh? porque madre no, no, mía. No, ¿sabes? No, no. <laughs> A mí me hace gracia ahora cuando alguien me habla de política y digo yo, pues <laughs> Pues ya, 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 ya. <laughs> sí, anda, ya, anda. Sí, sí, es todo Todo no, mal, todo, todo mal. Es todo, es todo TikTok, es todo TikTok, macho. Totalmente. No, pero es verdad, tío, que uf, yo ayer me venía la niña porque habían puesto unos carteles dentro del patio del colegio con un mensaje muy asqueroso y muy homofóbico. Y, en la escuela, ¿eh? Y dentro de la escuela, sí, se habría colado un grupo de... Ah, alguien ah, de Frente Obrero o alguno de estos. ¡Qué mierda, tío! Y, tío... Y venía ar. la pobre... ¿Tú te crees, papá? ¿No te qué? que el grupo de mata de su grupo, hay una diversidad que te cagas, tío. Claro. Y bueno, pues ya el chico trans del grupo estaba hecho Yo son, son cosas que no son necesarias. Sí. A ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué vamos a dejar que cada uno viva? Como y además tiene sí. el sentido del mundo, porque yo estoy contigo. En mi, en mi, aquello, mi, mi hija está en un colegio pijo de narices de la Coru, de la coru mm. eh, y, y lo mismo, hay muchísima diversidad, eh, tanto béndica como de género, como de todo, en niños muy pequeños, además. Mm. Pero bueno en el parque de donde va mi hija hay una pintada en boli que pone ojo que mi novio es nazi y nazi con c ah bien ah bueno y cuando ves las hepáticas que nunca siempre hay tres mal eso es increíble eso es increíble como tijeras budista budista nazi budista bueno con alguna acertaré Metaforme fantáceo che vamos a que luego hay gente que me dice en los comentarios no vengo a escuchar este programa para hablar de perspectiva de género y yo amigos si hablamos de articultura es lo que toca anda eh, muy bien es muy bonito eh, aún llevo 30 horas jugadas o sea yo que es mucho oh, para para mí, Mariano. para mí es mucho pero claro pero veo que no veo o sea aún siento que estoy en el tutorial del juego como que aún aparecen pero creo que eso en, eh, en persona también lo hacen como que estás acabando el juego y aún te explican mm. mecánicas del juego eh, eh, me, está, me está gustando un montón la banda sonora creo que es espectacular o sea Émica. espectacular no, no no tengo palabras para lo, lo guapo que está esto y y es muy agradable entrar en un mundo nuevo, que no es un remake de nada, que no recuerda. Eso es un gustazo. Como, eso es de lo que más me está gustando del juego. Y yo creo, creo que a ti esto también te gustará, Adrián, que el rollo este de los arquetipos. O sea, aún no sé muy bien qué está contando, pero está creando como un paralelismo súper raro, súper defumada. Y. y y me parece como muy interesante, porque ya como que se mete como en temas a lo Carl Jung de, ¿sabes? De. ¿Sabes? Bueno, la idea de los arquetipos y de personificar ese arquetipo. De de, ¿Ah, sí? El de Yu, sí, sí. sí. Pues, pues eso me ha encantado, me parece como muy fresquido y, y me lo estoy gozando, me lo estoy gozando, la verdad. Tengo que preguntarte. El otro día yo tengo un colega. Sí. y me dijo y es un colega que se hizo persona 4 persona 3 y me dijo que de persona 3 estaba ya un poco agotado yeah. y me preguntó por Metaphor de Fantasio uh -huh. le dije que no lo jugara. ¿por qué claro Porque... yo, es, yo, es mi primer, yo es la primera vez que entro al mundo Atlus yo nunca me o sea yo el único juego que había jugado de Atlus era uno que tenían como de hacer cirugía a la peña como de era de, como de cortar gente y quitar era de de animales sí, ha llovido no es un juego, o sea, Metafora Fantástico a mí me gusta, me gusta un montón, me parece un juegazo y si lo tenéis, dadle. Pero sí que es verdad que si venís muy agotado de Persona 3 o de Persona 4, claro. no hay que olvidar que la estructura jugable es idéntica: días, uh -huh. Uh -huh. social links y sí. eh, un combate muy similar, ¿vale? Porque al final son cosas muy similares. A mí me ¿Dio? flipa porque me parece que es un refrescón que le mete a la fórmula que ya está y apuesto mucho por la iteración en fórmulas, pero sí que es cierto que si vienes calentito de otros, aquí puedes decir. Bah. Yo, sí, pero aquí yo creo que pasa un poquito como con Yakuza, ¿no? O sea, en pasa lo mismo, cuando dice la gente mismo. voy a jugarme todos, ni de coña, uno. No vas a hacerlo, no vas uno, a hacerlo. O sea, yo llegaba a uno y medio y tuve que parar. Mm. Entonces, pero, joder, pero, quitando eso, si no vienes, si no acabas de pegarte un tal, si no acabas de cuatro, también te acuerdo contigo. Yo sí que hay algo que te quería preguntar, Adri, porque a mí no me acaba de cuadrar o me da un poco de ansiedad, y es que la fórmula de los días me genera cierta... Nada, ah, no te preocupes. Me, no, pero me genera como... Me, me estanca un poco el juego y a veces sé que venimos de decir que gracias a Dios que se están acabando los mundos abiertos, pero a veces es como se me abren como submisiones y la estructura de días y de que hay que hacer algo antes de llegar ese día hace que no pueda centrarme en estas cositas que me gustaría hacer sabes y loco no se, se, sé si hay algún eso, momento eso es ser un rey si quieres ser rey de, del mundo pues lo <laughs> que te toca fíjate tu agenda o sea, te claro claro pero me, da, pero me da un poco de ansiedad el, el que no haya que no me den momentos como para poder gestionar estas cositas que se dejan sabes ya Tal cual, vas, vas, vas a tener tiempo. Es que estoy haciendo sí. el vídeo estoy haciendo gestos a, a, a Chris porque está haciendo café para ella y digo, dame también para mí. Muy bien, muy bien. Muy bien sí, muy pero, bien. pero luego tienes margen, ¿eh? A mí me parece, me parece un juegazo, tío. Y me parece que. No, está muy bien, está muy bien. Y aparte me parece, me parece muy inteligente, pesado lo que he dicho, que coja la fórmula de persona 3 y que le den un refrescón. Uh -huh. Lo único que yo le pongo de, de señal con el dedo es que nos sacan del instituto, que por fin, porque estoy a, estaba hasta el culo de los exámenes, pero que. Pese a que hay un regicidio, pese a que hay que decir el destino del mundo, a mí me sigue pareciendo un festival escolar de instituto. Sí, claro, claro, sí, 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 100%. 100%, 100%. Aunque hay mucho de Juego de Tronos y a mí me ha recordado un poquito hasta momentos a Berserk, incluso. Sobre todo por que hay esos dos amigos. Uy, ah, es muy Berserk, tío. ¿Verdad que Yo tiene un poquito muy de, muy de Berserk. eso? Berserk. Hay mucho, mucho de eso. <laughs> Literal, tío. Eso, sí, o sea, sí, pero sí, pero sí. todo es Berserk, es decir, ¿sabes? Todo, todo es... es Berserk. Sí, todo es. Sí, sí, sí. sí. Todo es súper mal. El diseño de los humanos y, tío, es. Mm. No, no, pero <laughs> muy guay. Claro, yo, o sea, a mí me... me a, lista carta de los Reyes Magos. O sea, seguid con la estructura de persona ajustándola, pero para hacer un juego que se venda como maduro, no únicamente tiene que haber sangre. Si metéis temas raciales, que hay un montón de temas de, de raza, de uh -huh. discriminación y tal, de regicidio y tal, tenéis que ser más maduros. Es decir, el racismo es un tema jodido, ¿sabes? No, no vale únicamente. Sí, sí, sí sabes lo que te digo es, es jodido la política es jodida qué decirte creo que hay que dejar hay que meterle quitarnos esta, esta infantilización de las cosas bueno yo creo también que hay cierto o sea que es muy adolescente el juego y que quizá ya no hay una parte que ya nos viene un poco de ya me lo conozco ya sé por dónde van a ir las cosas sabes en plan no quiero hacer spoiler pero hay un personaje que al principio fallece sabes Um, y sabes que va a morirse mmm, seis horas antes de que como que sí. hay, en el juego hay cierta movida de bro, sé lo que va a ocurrir, no, no. Como que el juego no me de, quizá no me desafía a mí, pero quizá un chaval de 17 años, hay de 15 años, perdón, es como, joder, no me esperaba que esto pasara. Claro que sí, la vamos, a quememos containers, ¿sabes? Sí, <laughs> sí, sí, justo. Pero bueno, que es el JRPG del año. Para mí es sí, sí, tal sí, sí. cual. Mm, y, cuidado. Cuidado, que tuvimos okay. también la que like dragon hawaii no Como así nada cuidado pero, pero eso cuenta como jrpg o sea yo di, di, diría que sí pero digamos como jrpg canónico no como jrpg vale, vale, vale. Entonces te lo compro con, JRPG... ¡Con espadas claro con claro. espadas joder claro a tope, claro, a tope. Que, que, que... o sea jrpg híbrido jrpg moderno jrpg avanzado no pero pero a mí me... o sea creo que sí más tradicional que... sí. cogeslo todos yo le doy Chen, tú qué le das a metáforo tu Chen show soft Chen show hard o Chen show extreme no, no, es un yo le diré un chainsaw hard, no creo, no vale. me llega extreme porque no no sé, porque no es Outer Wilds, pero pero está muy bien. Outer Wilds, eh. <laughs> <laughs> Juégate el DLC, la madre que te parió te mataré claro, el... <laughs> la madre que te parió. <laughs> Mira, yo, yo hago dos cosas para torturar a mis amigos. Una es esto que hago contigo que no es jugar mal el DLC y la otra es que en mi televisión gigantesco para jugar a la consola todavía sí. dejo el plástico protector. Ah, eres y, esa clase de persona. ¿eh? Sí, y dejo la tirita y le iba a quitar... No la quito porque mis hijos creen que la pantalla de la tele es una pantalla táctil. Entonces no paran de meterme los dedazos, ¿no? Y no quiero ya. que me rompan vale, el único lo entiendo. bonito que tengo en casa, además de mi pareja y mis hijos. Uh -huh. Pero sobre todo porque un día vino a casa un colega y le pone nerviosísimo que eso siga ahí. <laughs> a mí me pondría muy nervioso, ¿eh? Claro, claro. Que... Entonces, entonces cuando veo que puedo chinchar a, mi, a colegas con cosas insignificantes, ¿sabes? Que los pueden desquiciar, ahí sigo. Y ese es el del conmigo es lo del DLC, ¿no? Claro, en plan, vale, que es buenísimo, vale. pero tú no es un gafamastero, juégalo. Y con, con mi colega es justamente eso. Hola, Lucas, ah. te quiero. Vale, vale, vale. ¿Qué seguimos? Sí, mira, el día 15, buscando esto que comentábamos de jugar a juegos que creemos que van a ser, en mi, en mi opinión, trascendentales, eh, en que conectan contigo y que creo que no, hacen no, algo no. distinto. Dilo, no. dilo. Buah, buah, yo me. ¡Qué juego, tío! ¡Buah, qué juego! Es que estoy flip. No me lo he acabado, él, ¿eh? es que lo estoy jugando justo ahora. Me queda ya dura, como. Dura, dura cuatro horas. Dura nada. Te... Lo, lo empecé hace dos días y me lo acabaré hoy, creo. Eh, ¿Qué decir? ¿Qué decir? Eh, para mí, si eres un auténtico. O sea, si te gusta la princesa Mononoke, no puede no gustarte Neva, porque es el juego de la princesa Mononoke. Literal, bastante literal, ¿eh? No, es el mío, o sea, va de eso. Es la princesa es una chica con dos zorros luchando porque el mundo no se vaya al carajo y que al final te dice el juego que, bueno, no lo has, no lo has acabado. No. Sí, sí, bastante literal, ¿eh? No, no, Buen no, combate, no, no. ¿eh? Buen combate, además. El Buen, combate. Buen combate. El combate. rollo este que tiene de que recupera salud pegando, eh, mm. me parece súper chulo. Es como, y, y el rollo mmm, Metroidvania de doble salto, dash y demás, eh, creo que está súper bien implementado. Y es una gozada, las animaciones son una locura, son una... está muy bien animado el juego, muy bonito, la banda sonora, el espectro, no sé, es para mí, es, es mi mierda, es 100% mi mierda este juego. Muy guapo, tío, muy guapo. Eh, Rafa, estás poniendo cara de cara de higo chungo. No no, ah, no, 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 es el es que te no, la pela fuertísimo. no, te no, no, ah, no, 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 de, de convio pensando a ver cómo me las arreglo mañana con la comida lo comentaba antes os pido perdón pero es que no 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 oye ¿Y y ahora que lo, es que lo, hablando bien. de desarrollos españoles creo que mañana o pasado mañana sale el DLC de Blasphemous no sé si lo sabías, Hasta, ¿sabías se se no me fastidies sale ya ya está ahí ya está ahí ya está ahí y por lo, o por lo que sé es como o un juego nuevo en plan, como que no es un DLC en plan, como que el, el chanque es bastante gordo. Tengo, tengo ganas, tío, de hacerme todo Blasphemous 2 eh, y continuar es que y mola. hacer algún juego lento, alguna cosa de estas. Eh. Aparte, eh. el NEVA, perdón, eh, el NEVA es de. O sea, no sé si es español el desarrollo, pero hay mucha peña española en los créditos. No de... sí, sí, es de corrales y vale. compañías, es de gente, vale. gente de aquí. Pues... Son paisanos tuyos. Son catalanes, o sea, de, ¿no? De BCN City, sí, sí. ¿Qué decir a Mix Meus? No gente que curra, eh, que decirte, que no os andan con hostias. Peña vale, vale. es de esta peña no, no. que dices tú. Adelante, chicos. Gozada, gozada, que, bueno, no sé, Chef. Comprar, 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 comprar. Sí, comprar. sí. Muy bonito, che, muy bonito. Che, chinso, aquí sí que tenemos un Censo Extreme, ¿no? Sí, este para mí sí. Es de lo que más me ha gustado este año. En plan. Mm, mola. ¿eh? Porque... Muy, muy bonito, no sé, es una experiencia. Mm, muy, yo que sé, cortito, precioso. Bueno. Es que no le, pido, no le pido más, tío. En plan, bien encapsulado, no, no le sobra bien. nada. No le falta ni le sobra nada, está muy bien. No... Yo te diría, eh, porque a mí me gusta mucho cuando juego en estos juegos, me pasa como con, con Metaphor, ¿no? Sí. Creo que cuando un desarrollador o un diseñador eh, no repite, pero itera su fórmula, que creo que sí. Neva es una iteración bastante clara de gris con combate, sí. yo, les, yo les pediría, eh, creo que el siguiente detalle es. Eh, buscar unas figuras estéticas más propias, porque creo que lo de que está guay, pero... Que no, no, es, a... ex, es extremo. Es extremo, es, es extremo. Es extremo. Sí, que sí, está sí. muy guay, pero llega un momento que dices, vale, veo por dónde vais, veo que queréis recontar este relato, pero buscar un universo más propio, que creo que incluso sí. tiene más fino, sí. y luego también que hay zonas que son más evocadoras que otras. Creo que trabajan sí. muy bien con las formas orgánicas y que las formas geo más geométricas o más claramente geométricas entiendo el contraste te pero pillo. no me, func no me funciona igual de bien creo que son los dos puntos que eh, eh, deberían avanzar no te has recordado te acuerdas del Monument Valley ese juego que había literal literal no te, re no te recuerdo un poquito eso a mí todo lo que es geométrico me ha llevado mucho a Monument Valley y creo que tienes razón que de la misma manera que por ejemplo en, no, por comparar Breath of the Wild ves claramente que hay una influencia de Ghibli pero no ves exactamente en qué Ghibli ¿Sabes? En sí. plan, aquí es como la princesa describe es que y, y los malos son el sin cara del de viaje de Chihiro. En plan, es uh -huh. el mismo malo, ¿sabes? Sí. Y, es el, eso... y que, que, creo, que, creo que le resta eh, la importancia que sí que tiene el juego. Sí, 100%. 100%. 100%. Te lo compro, te lo uh -huh. compro totalmente. Uh -huh. Rafa, eh, el mismo día 15 que salió Neva, salió Throne a Liberty otra vez, que es New World a Este lo jugaste también. Este lo jugué, lo disfruté muchísimo. De hecho, creo que jugué como cuatro o cinco betas antes de pre-betas, pre, pre Creí que antes era el mismo juego, no te lo digo de broma. Es que, no, pero, no, pero es, bien es bien que en estoy en porque se sí, sí, parecen sí. mucho. Sí, sí, no, habrán habrá contratado al mismo, al mismo no, artista. Muy Pero este está muy rico, este sí, es de, este es de pago. Pero es un concepto de MMO que recuerda más a, a los jueguecillos de rol tipo Gothic, tipo Ryzen, eh, que eran juegos en plan Guapo, te soltamos ¿eh? aquí. Guau, a mí me ha un montón, tío. Me fundí los tres con mira, una fibra. Mira, lo que hablábamos entre las notas, un buen juego de 7, Ryzen. Exactamente. Y aquí, pues, nos encontramos lo mismo, tío. Eternum es cabalga que entre el 7 y el 8, porque te ofrece ese mundo enorme en el que ir a tu ritmo, en el que hacer lo que quieras dentro de cable, eh, clásico de comprar casas y no sé qué, y housing y tal, igual, y, y pescar, y no sé qué, no sé cuánto, pero que además también tiene el valor añadido de ofrecerle a quien disfruta, eh, jugando con amigos, jugando con no sé qué, jugando con no sé cuánto, eh, poder vivir sus aventuras, poder entrar en modos PvP, pvpv, eh, PvE, eh, lo, que, lo que sea, ¿no? Y está, sinceramente, muy interesante, de verdad, eh, con una estética que ha mejorado mucho desde que empecé con la pre-alpha, al final te encuentras un juego que no parece un MMO, o sea, que parece un juego de aventuras, pues un racing actualizado o, o un, un juego de estos, ¿no? Y, y que mola mucho porque tiene ese, ese picarte para que escales, para que subas, para que sigas jugando, para que consigas eh, mejorar tus habilidades forjando y mejores armas, para que consigas tu primera montura, para que luego mejores tu montura, para que vaya más rápido, para que... Yeah. Y al final, a mí me gusta mucho eso, tío, juegos que... Que te permitan moverte a tu ritmo, eh, hacer lo que quieras, ir a donde quieras, eh, hablar con la gente o no hablar con la gente. Y creo que en ese sentido, New World Eternum, ya hablé de él, creo el mes pasado. Eh, a mí, sinceramente, me ha sorprendido, pero mucho, mucho, mucho. O sea, okay. eh, no me esperaba gran cosa. Y teniendo en cuenta que es este el mismo estudio que nos va a traer eh, el juego de rol del Señor de los Anillos, claro, hasta hablamos de Amazon Games. Todo sale bueno, ¿eh? Señor pues, 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 de pues, pues, los Anillos y Amazon. Claro, tío. Oye, joder, por la segunda, cuyo la segunda temporada de los anillos del poder a mí más, me ha gustado mucho. Mira, ¿no? Yo te voy a ser honesto. en En el momento en el que la elfa está saltó del barco y se hizo el océano entero abraza, dije, a Braza, dije me bajo. ¿Y, pero, ¿Pero por qué esperaste que saltara de brazo, del barco si ya sabía... Trepado sí. el Caradras. No, no. Se dije, dije. Ah, pero tío, no es lo que es. No, puede, es no que... pude, no pude. Y mira que la estaba viendo como serie para mientras trabajaba. Que ahí pido, mm. le pido bastante poco la vida. Ah no, es que es para verla, es para verla con, con pareja y, y me Yo tengo que, sí, tengo que sí, Mi pareja sí, a mi pareja no la dio para ver eso, esa cosa ni de locos. No, ni idea, a mí ¿no? me gustó más la primera temporada que la segunda, tengo que decir. Pero porque en la segunda noto como la presión que tuvieron de la primera, que de mm. golpe es como ¡buah! Hay que meter más acción. Aquí, ¿sabes? Como que noto ahí el. Y la sí, sino... que, terrible, que noto ¿verdad? que Galadriel ha desaparecido en la segunda temporada. Y a mí Galadriel no. me... Un poco, tío. O sea, un poco. O sea, está, a ver, está menos. También te cuenta que también, está... pero lo mismo pasa con. El prota con de repente. Claro. Que, sí, que desde sí. la primera vez que aparece. Sauron, que coño va a ser Sauron, yo mismo es el Total, Totalmente. <laughs> Total. No, pero a mí creo que se ha hateado mucho y no está tan mal esa serie. Es entretenida. Yo me gusta mucho ver series pochas con mi mujer, eso, de noche, con un cubatita. Uh -huh. Y, y está... claro que hubo batita o te jodas, claro, es que la, la forma. Yo sea... me un porro, yo sabes, a ver si así me. Ver, <laughs> tío, tío. Así te entra mejor seguro. Otra cosa que. Hombre, aparece Tom Bombadil, es un buen momento. Eso es verdad, <laughs> eso, es verdad, eso es, verdad. es verdad. Oye, y muy digno Tom Bombadil. ¿Ves tú? No, eso pareció. está guapo, Tom Bombadil está chulo. Pero bueno, jo, pues yo tengo ganas de, de tercera temporada de los anillos de poder y de videojuegos de Señor los anillos. Venga, venga. ¿New World Eternum o Throne ah, Liberty? Ni no. Wolaternum de cabeza. Lo pasa que ah. el otro es gratis, claro. Eh, ah, ah no. pero los les, este? el, 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 el Als diners... Los diners, ah. alcalé, alcalé. Al, al vale, no. el 16 sale un juego que, eh, Chen, tú tienes que jugar. Hombre, Era no, un... no. Pun... No, country. no. O sea, lo tengo ahí como cuando me acabe Neva, el siguiente es este. ¿sabes? Creo la... Llevo detrás de este juego a ver si me conseguía que me lo, me lo rularan y ahora que salió el Switch ah. lo, lo tuve. Aviso a navegantes. En Switch, los tiempos de cargas de Crow Country a veces no son crocantis, son bastante duros. ¿Vale? Ok, ok, ok. okay. Entonces, vale. si podéis, mejor pilladlo en Steam Deck. ¿Crow Country vale. qué es? Crow Country es un título que eh, habla de que homenajea juegos como Resident Evil, pero se va un poquito más a los 32 bits. Usa una estética, es un, es un survival horror de avance, de coger llaves, de ir por un lado para el otro, de una investigadora que se mete en un parque de atracciones que tiene como temática los cuervos y tiene que ahí resolver sus cositas de investigadora. ¿no? Hay monstruos, hay disparos, hay de todo. Todo. La gracia que tiene, la estética es fantástica, pero te tiene que gustar. Y esto es un tema que hablaba con Alberto Pastor, rator de contenidos de 3D Juegos, que me decía que esta estética, eh, inspirada en Play 1, por la baja definición, pero con estos giros de cámara más de Play 2, le parecía fea. A mí me parece ominosa, me parece malrollera y va de va muy guay. La gracia de Crow Country, de Crocanti es que. Eh, Mola, porque cuando tú vas jugando con una cámara fija en Resident Evil es como que tienes muy claro hacia dónde que interactuar. Ves la puerta, ves el otro lado. Creo que antes hace una cosa que es muy interesante, que es que usa mucho eh, la cámara y los espacios tridimensionales para añadir un montón de cosas de interacción en sus escenarios. Que te, que te rompe mucho el rollo. Es decir, en un pasillo no es solamente una puerta o un switch, hay también una papelera, una cosa, y, y eso te lleva más a la exploración y te mete más en el juego. Es un uh -huh. videojuego que tiene muy bien cogida la mano al survival horror clásico, uh -huh. y creo que es uno de estos que les mete le mete un buen refrescón, tanto en combate como en puzzles, como incluso en la, en la forma de contar la, la historia. Es un título que ha pasado como muy desapercibido, pero que eh, la verdad es que funciona muy guay, y, y uh -huh. yo diría que le, que le echarías un vistazo bueno. Ok. Pues ya, no, no, pues, yo, yo pues, este pues, va a caer seguro. O sea, lleva mi nombre y apellido. Yo le di en su momento a Lisa, no sé si lo jugaste. ¿Lisa de Painful? Eh, a Lisa, el... sí, bueno, la, el que es en plan un Resident Evil de Play 1, pero con una chica. Echa un vistazo. ¿Lisa? Yo sé ¿Lisa de Painful? Lisa. Ah, Lisa. No, pero puedes decirte que Oye, por pues, de la historia. Cuéntame. Me hizo bastante, pues me hizo mucha gracia ese volver a los tiempos de Play 1, el low poly de uh -huh. los, los pixels y tal. Y este me gusta más la pinta que tiene. Este no, está muy no, guapo. Si es, es que es muy buen juego. No es únicamente el ejercicio. Es que es muy mm. buen juego. Todavía, no, todavía no, me lo, no me lo he acabado, pero aprovecho ahora para recomendaroslo. Eso sí, si podéis, jugadlo en Steam Deck. Porque vale. hay una cosa que me pone muy nervioso esos tiempos de carga. De hecho, estoy jugando a la Bloodborne, que algo sacaré también en 9 bits, y me flipa porque en Play 5 sigue habiendo esto esta cosa rara de pixel pacing o como se llame, ¿no? Que a veces mm. hay como... Se emborrona un poquillo, pero... Mm. Es increíble los tipos de cargas rebajados. Habéis jugado a Bloodborne, ¿no? Me imagino. Porque soy gente Hermano, de mil veces. Hermano. Es, es mi top 3 de videojuegos, Bloodborne. ¿Tú te, lo jugaste en Play 4, me imagino, ¿no? Lo he jugado, sí, siempre en Play 4, lo he jugado. Vale. ¿Te acuerdas cuando había que coger el ascensor para ir a por eh, Gascón cuando te vale. mataba? Y hacer el esa, puente, esa, la bola. Ese sí, sí, claro, ascensor claro. era largo, ¿verdad? Era una mierda, sí. Me dio, me, 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 una fracción, fracción de segundo. En serio. Te lo juro. Okay. Hace, te subes y te, no te exagero, te hace, te subes y te, cierra las puertas y hace, taca, taca, <laughs> taca, 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 <laughs> y ya llegaste. Y, y te lo juro que he cogido varias de ascensor para decir, vale, no tenemos el remaster, Ajá. pero no ha, o sea, es estable, los FPS son estables ahora, o sea, mm. yo fui por yarnan sin caídas y los tiempo, y, y esos tiempos de carga, o sea, FPS estables y tiempos de carga suaves. Con lo cual, me he, quedado, me he quedado como del estilo de... Sabes okay. que está viendo todo un proyecto de Steam Deck para ir sí. para, para jugarlo ahí. Lo vi. De hecho, mi idea vale. era, era rejugarme el juego con lo de Steam Deck. Pero me vi a mí mismo con la Steam Deck en una mano y los tutoriales en la otra y dije. No, yeah. no está tan mal en Play 5. No, no, no. no. <risa> <risa> Qué juego, eh. Que, para mí es el mejor juego de, de del futuro. Sí, sí, del futuro. De, futuro. de hecho, ya te digo, estoy ahora mismo en el bosque prohibido, que es la peor zona de la historia, y la veo increíble. Sí porque descubres el camino que te lleva Josefka, descubres todas las serpientes y dices tú, no, no, pero es que es todo bueno, es que es todo malo. La es que historia, todo... tío, la, la historia es increíble. O sea, es, es como, para mí, Bloodborne, o sea, coge lo, el legado de Lovecraft y lo lleva a un lugar nuevo, ¿sabes? En plan, sí. a un, a un, o sea, aporta algo nuevo, ¿sabes? Sí, sí, no, simplemente re, no solo revisa a Lovecraft, ¿sabes? Yo os diría, amigos, que os gusta Bloodborne, que preparaos para unos diarios de, eh, en el podcast. El ya. 17. Sale. Salió A Quiet Place, The Road Ahead. Que esto lo jugaste tú, Rafa, ¿no? Mm, lo jugué, lo jugué, lo sufrí, depende de cómo se mire. <laughs> eh, no en el mal sentido. ¿Ah? En el sentido obvio de lo que es el, la, 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 la sagacidad de un lugar tranquilo. <laughs> Rafa, me han dicho que tienes. O sea, ¿he escuchado que tienes asma en este juego? ¿Que eres asmático? Sí, no, no, es que es. O sea, llevas al personaje, que es. Mm. Uy, el nombre se me ha olvidado, creo que era Alex. Bueno, uh -huh. el personaje sí. es una chica con. Problemas de asma nerviosa, o sea, tiene por un lado problemas respiratorios vale. y por otro lado eh, tiene Muy... problemas nerviosos que... Mérate cuando casa, de casa, de casa, de la verdad es que para un buen mundo ha venido a la cela por Claro, está, guap, está guapísimo la idea, está guapísimo. O sea. Es que está genial porque este empecé a, eh, Últimamente la niña se sienta conmigo cuando juego a, a Juego de miedo, ya son 13 años. Claro, claro, foque, claro, claro. Y claro, me decía, pero papá, sí, lo único que puedo hacer es un, es un juego de terror en primera persona, mmm, visualmente bastante potente horror, buena iluminación y tal. Y claro, lo que no puedes es hacer ruido para que los bichos no te sigan. Entonces el juego te crea una serie de mecánicas, como por ejemplo, que tienes que tener cuidado el tipo de suelo que pisas. Eh, no es lo mismo pisar agua, que cristal, que escombros, que tierra, que tal. Uh -huh. En determinados momentos vas viendo caminitos de arena, ¿no? Tú dices, vale, por aquí, luego puedes coger esa cosa de arena para crear. Muy guapo todo. Y claro, decía mi hija, joder, por pues, si te quedas quieto, o vas poquito a poco, uh -huh. ya está, te puedes quedar detrás del bicho, pero no. Porque claro. como la buena de la protagonista tiene eh, problemas nerviosos, si te quedas muy cerca del bicho, le empieza a latir el corazón. Le empieza el ataque de asma y va a terminar o tosiendo o desmayando. Wow, ¡Ah, chaval! Me encanta. Me, y, tío, me encanta. Muy bien, ¿no? no, de verdad que está muy bien llevado, porque luego, claro, me entonces encanta. tienes los, los inhaladores y, y unas pastillas para ir tirando para adelante, pero juegan muy bien con eso para obligarte a claro. moverte, a ponerte en peligro, a medir muy bien los tiempos y convertir toda la huida y todo el avance en un puzzle son ocho horas y media que de verdad consiguen agobiarte, tienes que mover los sticks, tío, o sea, como tengas mal pulso, mal, los tienes que mover muy poquito para abrir las puertas, para abrir los cajones, para moverte para utilizar, incluso el inhalador si le das rápido al gatillo lo sueltas rápido y los bichos se enteran ¡Joder! ¡Ay, hace ruido! Y wow. ya lo hemos liado. ¡Hostia, qué guapo! Y ya el descojone total, tío, cuando activas el micrófono, de, el micrófono del mando o de los auriculares porque el juego capta el sonido ambiente. No. Y si hay sonido ambiente, a mí la aquí la amiga de, de la IA de Amazon eh, <risa> <risa> me la lió. <laughs> Oye, me parece, me parece como una, una franquicia que se, se portea al videojuego súper bien, ¿sabes? Se sí, 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 la han transportado muy bien. Luego ya mm. puedes decir que la historia sea mejor o peor. Tiene unos flashbacks que a mí me han gustado, pero bueno. Eh, que quizá esté un poco forzado, porque además. <laughs> Llega un momento que los bichos tienen una suerte que no veas, tío, es que están siempre donde tienen que estar para marcar. Yeah. Pero bueno, yo creo que es algo que hay que entender que está hecho porque si no llegas al último tramo y el último tramo te lo haces del tirón. Claro. Pues yo qué sé, hay que darle un poco de vidilla. El último tramo se me hizo muy cuesta arriba uh -huh. y terminaba lo que decía tú antes, Adri, eh, terminaba de jugar y, y así, pues, yo de verdad, yo estos son ocho horas, esto me no <laughs> nada, pero, yo tengo que quitar encima ya para análisis y luego lo he disfrutado más dando una segunda vueltecilla o volviendo a su mundo sin tener la presión del de análisis hmm. de verdad que un título muy recomendable además salía bien de precio salía bien de precio no me acuerdo cuánto pero no, por, por unos treinta creo o así y a mí me ha me ha convencido un montón pero un montón vale. te lo juro no me esperaba ni de coña algo así entonces a quiet place o antilawn remake antilawn <laughs> remake <laughs> sí eh antes que bueno, remake. O sea, o Claro, o pero a por a... mí mi... ¿Eh? Ah, no, pues, a la hora de gastarse Generito. el dinero. Ah, no, no, ah, no, no, no. Que la gente no, no redactora, no. que la gente no es como tú, que es influencer y le mandan cosas. La gente, claro, la gente claro. tiene que pagar sus movidas. A Quiet Play son 30 pavos, por lo que estoy viendo aquí. O sea, es la pues mitad yo, de precio. Bueno, menos. De la que la que mitad. Si, buscas, si buscas una experiencia guapa para Halloween así y te gustan las películas y quieres de verdad vivir la misma experiencia. Te da todo el pego, De verdad que hay momentos que te desespera mucho, pero claro, es que es, el, es la idea. Esto no es un Dying Light que vas abriendo cabezas de zombie que es una maravilla y disfrutas un montón de metras de parkour. Claro. La idea de esto es que tú eres un mierda, no hay forma de cargarse a los bichos y. y es, lo que claro. es Un poquito como Alien, no llega ni de coña al nivel de Alien. No, ¿eh? Vale. Pero, vale. Pero es que. que me recuerda un poco, o sea, por, por tipo de juego recuerda un poco al Isolation y tal, pero Isolation mejor, ¿eh? Claro, pasa que eso, que la. La, 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 la Nomura era, ¿no? Sí. La claro. Nomura no es lo mismo que. La Nomura, sí. ¿eh? La Nomura, la Nomura.

No me acuerdo. Ishimura. Ishimura, 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 Ishimura. joder, no, fia, no, no, Nomura, ¿eh, tío, no, tío. no, Nomura es el de. El cuero no, y las cremalleras. cremalleras. La Nomura, tío. ¿Te, ¿Te imaginas? Tío? El, el pobre Isaac Clark, acojonado porque pone la Nomura y dice, bueno, que voy a controlar aquí. Y la llave La nave con forma de llave. ¿sabes? ¿Te imaginas? Con una crema. No, no hay puertas. Es que hay cremalleras. cremalleras. Sí, bueno, ahí entendido. Soy un señor mayor. Todas esas cosas chinas yo no. Buenísimo, buenísimo. Pero sí, sí, a ver, no es Alien Isolation. De hecho, si no habéis jugado Alien Isolation, dale. Sí, sí, sí. Pero, claro. pero está muy bien como experiencita. Así es, unas ocho guay. Hmm. Vale. ¿Qué, seguimos? Eh, seguimos. avanzando. Bueno, eh, tenemos a Now Nine Awakening. Este lo he, has llegado a catar, Rafa. ¿Qué va, tío? Vale, pues. Me, me alegro. un patacazo, creo. O sea, sí, justo bien ya, bien ya sé por dónde vas. Vale, yo os quiero recomendar un título que salió el 21 del 10, que es de los juegos con los que Chen sorprende. Se llama Tormenture. Lo creo vale. que es? No, pero diría? estoy, estoy juego, viendo aquí. Es un juego que ya verás, cuando lo cuente Chen, vas a decir, perdona. El, tú juegas siendo un niño de los, de los, eh, de los 80, 80. vale Entonces, <laughs> juegas con el niño sentado en su habitación. Tú encarras al niño, ves a través de sus ojos. Estás en su habitación. A ti tienes un monitor en el que está conectada una Atari. Y a tu alrededor tienes la cama, una ventana, una puerta. ¿Vale? Entonces, vale. el juego se desarrolla alternando entre siendo tú el niño que mira y el juego que está jugando, que es Tormentune. Vale. Tormenture es una versión de Adventure, de Adventure, Rafa, vale. ¿sabes ¿cuál es, ¿no? pero, pero, macabra. Entonces, vale. a medida que tú vas avanzando por el videojuego Tormenture, macabro, que es, eh, por decir, la estructura de juego recuerda un poco al de of Zelda de NES o incluso al Metal Gear de al Metal Gear 1 de, de MSX. Okay. Vas avanzando, aparecen monstruos, aparecen cosas y lo que ocurre en el juego va teniendo efectos en la habitación. En la habitación. Qué guapo. Ya me, lo has ya me lo has vendido. Y no quiero contaros más. Porque ya me lo has vendido. Son trucos narrativos. El juego de Tormenture como tal funciona muy bien. Sí. Y manejas un único píxel que tiene que moverse por un escenario. Pero el juego está guay porque decía que se parecía a The Legend Zelda porque eres un píxel. Pero hay puzzles y hay algo parecido a combate. Pero todo se basa en recoger cosas y soltarlas. Hay una imaginación del juego para hacer jefes finales de forma que tengas que derrotarlos cogiendo cosas. Y okay. el juego de vez en cuando se anima a meter como pequeñas piezas de escenas cinemáticas, todo basado en pequeños pixels. Me parece un vendido, vendido. juegazo imaginativo, bien acabado, fantástico. Y mola porque el niño, o sea, el punto de conexión que hay para pasar de la habitación del niño al juego es el mapa que el propio niño va pintando de Tormenture en su blog de notas. Uh -huh. Qué guapo, tío. Buenísimo, buenísimo. No, no, vendido, vendido. 100%. Sa caerá. ¿Sabéis lo, no, no, sabéis lo parece, que, lo ¿sabéis que, que no. es que tú estás jugando al juego de Tormenture siendo el niño y que escuchas la música de Tormenture y de repente escuchas una, algo que se cae? En la habitación, del juego, ¿no? Sales del juego, te giras a la derecha y ves que se ha movido algo. Durísimo, Y dices, guapo, tío. Y dices bueno, voy a seguir jugando al juego. <risa> <risa> durísimo, durísimo. O sea, Eso me, es encanta. Tormenture. Me, me, me encanta. Me ha encantado, de verdad. Tiene muy buena como nota, ¿eh? O sea, estoy viendo como que, que joder, que las críticas han sido buenas. Sí, se ha llevado ocho y tal. Y, y yo recomiendo a todo el mundo que me esté escuchando que si quiere algo de Halloween, algo bueno, algo original, porque es divertido el juego. Que a veces nos ponemos gafas pasteros y nos olvidamos de la palabra, ¿no? De divertido. Me tuvo enganchado la semana que lo estuve jugando. Muy enganchado. Pensando en la ducha, muy conectado. Rafa, Chen es Tormentura para vosotros. Estuve viendo yeah. solo PC, ¿no? Ah, sí. Only, only PC. Va guay en Steam Tech. Mm. Qué bien, suerte que tengo ya uno hombre, el día que, o sea, eh. 23 comentarios diciendo que Chen que se compre este Index y quiero recordar 23. que dijo, Mira, pues si ponen 10, ¿Qué? si pone 10 euros cada uno, Chen. Ya pasé de, 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 de pasártelos, porque recuerdo que en el anterior 9 bits San De Bro, Chen, un hombre que se conoce por su palabra, dijo que si pasábamos de 8 de 10, no me acuerdo cuáles eran, se lo compraba. ¿Y qué Nadie ha pasado? Nadie dijo eso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué no. Pasó? Que ha pasado que he tenido un mes complicado. Ha ah, sido sí, más, sí, más complicado. Todo llegará. Todo llegará. Así me es complicado. Pero sí, sí, Tormentura en este Deck, perfect match. Cool. I'm loving it. Mi, cool, cool, es cool. mi. No sé cómo. Claro, vosotros sois vuestro Chainso Extreme o vuestro Rafa del Mar. Yo diré mi. No sé, mi 9 bits. No, 10 bits le doy a esto. 10 bits, exacto. 10 bits. Exacto. Antes de que te lo saltes. Vamos, no, a hablar no, de Warships, ¿sí? vamos a hablar de Worshippers of kazulu que es un juego... <laughs> no sé ni qué cojones es, así que adelante, Chichi. Es como un... O sea, eh, no, yo no lo he jugado, ¿eh? Solo digo que ah. es como que han juntado kazulu eh, y Sin city Es como no un veo, juego... No le veo problemas. Es como hacer un juego... <laughs> o sea, no tengo ni puta idea de qué tal estará esto, ¿eh? Pero me ha, me ha llamado un montón la atención. Si alguien, lo, si alguien del chat o de la gente que ve el programa lo ha jugado, que dé review de esto, por favor. Porque <laughs> me parece tan friki juntar eh, un constructor de ciudades... Y, y Lovecraft, que no, no, no veo por dónde puede encajar esto. ¿sabes? A mí lo que me sorprende es que Lovecraft todavía no esté en, en, en Fortnite, porque eso es lo que le queda. Es verdad, es verdad. No, ahí, ¿te seguro Yo diría que no, todavía no he visto ningún calamar gigante ni, ni, ni a mm -hmm. corriendo por ahí pues, no, no, okay. por el mundo de Fortnite. Estoy buscando, eh. Cazulu Fortnite, no, no, no. No está. Pues está está, está David Jones, el de Piratas del Caribe, pero claro, ese, claro, ese claro, es el, gente, el único pulpo. Es lo, gente de Epic. curro claro. un poquillo, ¿no? Vale, el día, eh, 20, el día 23 salió Sin-Chang. Shiro of no Town verdad. o eh, Nevado en Carbón Polis. Yo sí. Oye, este. a mí el primero me gustó, ¿eh? Tengo que, yo jugué el primero y me moló ese juego. O sea, me lo pasé bien. Guapo. A mí aquí una cosa que. O sea, este es como el primero, pero más ampliado. Vale. Y le añaden una ciudad imaginativa a la que sin va y a mí lo, que, lo único que me ha, me ha tenido un poco más me del juego es que cuando Shin Chan va a esta nueva ciudad a la que accede subiéndose a un tren que eso es un punto positivo siempre en este programa claro cuando, cuando va allí a la ciudad sí que es cierto que en esa ciudad se pierde un poco el costumbrismo porque es más en plan de tenemos una aventura, movida, una aventura Shin ¿no? Chan ayúdanos es un poco recoge cosas llevar porque tampoco el juego tiene muchas mecánicas pasadas no vale. lo bonito que tiene es que cuando Shin Chan vuelve de este mundo mágico al mundo real claro mola porque todo el mundo se lo toma como si fuera el mundo mágico de los niños que solamente ellos claro. ven y eso está guay me me decir que He, disfr he disfrutado del juego porque es precioso, porque es bellísimo y porque el costumbrismo que hay en, su en el pueblo rural normal es increíble. Pero cada vez que iba al, otro, al Carbón Poli, ¿sabes? Era como, pues como cuando ves una peli de Sinchán, que tú no quieres ver una peli de Shin-Chan como van a rescatar el mundo de los culiños mágicos. Tú quieres ver no. a Shin-Chan, tío, eh, liándola con la madre, ¿sabes?, teniendo un problema en el cole mm. y ya está. El costumbrismo... Puede ser que la, tu parte adulta lo que más disfruta es el costumbrismo, pero el niño que juega al juego disfrutará más la aventura de Chinchán, ¿no? ¿no? 100%, me... 100%, 100%, 100%. sí, mm. es un juego, pero es un juego que funciona para en los dos aspectos. Es uno de estos juegos que pone juego familiar y es cierto que lo puede jugar tanto Rafa del Río representando a la senectud más extrema. Como a. Como a la Joder, bajó, qué duro, tío. Ay, mío. Y nada, eh, eso 24. El 24 también salió Romance in saga 2, Revenge of the Seven, que no lo he jugado. No. ¿Te dicen que está muy guay. Ey, el de los pitufos ah, dice sí, que está sí, guapísimo sí. también, ¿eh? O sí, sea, también. Wow. ¿Lo, lo no has jugado, <laughs> Rafa? He jugado a los dos, así rápidamente. Eh, ah, los, los pitufos dos. le veo. Y yo, sí. yo pasando aquí a lo loco. yo he escuchado que el de los pitufos está guapo. O sea que es que el juego. A ver, está... Los pitufos hace cosas muy bien, tío. Mm. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Mete algunas mecánicas que molan un montón. Hay un mundo que va por reflejos, tío, de espejo. Lo he visto, lo he visto. Y eso me ha parecido guapísimo. Muy pero sí, 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 te revienta la cabeza. Mm. Además, curioso, porque según hay veces que hay reflejo de, de fondo adelante, o de izquierda a derecha, o de arriba a mm. abajo. Y te rompe la cabeza. Y me parece brutal, tío. Pero luego meten una parte de sigilo que sof, sobra. ¿Qué como pasa con millones? el puñetero de sigilo? Dejad de hacer cosas de sigilo. Nadie sabe hacer ya, ya, cosas y luego de sí sigilo. Te venden un rollo de. Eh, no, vamos a ver, vamos a hacer un juego de plataformas con los pitufos. Que tienes que ir a los sueños de los pitufos a salvar los pitufos. Y tú dices, guay. Pero resulta que sueños realmente, como mundos, hay tres. Ya. Uh -huh. Luego el cuarto, hay o cuatro o cinco, no me acuerdo. El juego te lo pasa en dos tardes. Uh -huh. Y encima los pitufos que han metido tampoco son los más eh, canónicos o los que más pueden molar. ¿Ah, no? Luego, luego los, Claro, te ponen, sí, el pitufo el filósofo tiene un mundo, pero no es... un acabo mundo Me acabo de quedar loco que uno de los, las perras si le pones es que no respetan el canon de los pitufos, ¿eh? Hombre, claro, bro, tío, es no, que eso no, es sagrado, hombre. bro. El lore Pitufil... Es que te <laughs> cuenta que por fin sí han hostias. hecho un juego de los pitufos tradicionales, de los pitufos clásicos. Joder, no, no de las películas nuevas, entonces. Claro, hay Lore, o sea, nuevas, hay, hay lore nuevas, Pitufil, ¿eh? O sea, fuera bromas, hecho, no sé si lo sabéis, hecho, que hay Lore Pitufil. Sí, no te digo más que las películas nuevas de los Pitufos se, ca se catalogan como woke, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí. Joder. Y eso que decían, o sea, que en la serie original, como que Gargamel, me acuerdo que creaba a Pitufina como para pervertir a los pitufos, ¿sabes? Era claro, como... porque pitufos claro. es una fantasía de poder masculina en la que solamente claro, la mujer, claro, los claro, hombres crean claro. a la mujer, ¿sabes? Si sales de ahí Peor todavía, porque luego la Pitufina llegaba, era fea y para Pitufo la hacía guapa. Ya, la aceptan cuando se pone con es y rubia, sí, sí, sí. Durísimo. Durísimo, Muy, muy duro. Aquí por lo menos ha metido más Pitufina... Hay, hay más pitufas vale está bien eso está bien y, oye y, quizá no me el me problema pienso. es que ha salido en un año donde ha salido Astrobot ¿no? en plan que parece claro, que, 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 es que, es... que le han metido bulla para sacarlo justo después de Astrobot y que no han terminado de trabajar todo lo que tenía que trabajar ya ¿Sabes? y, y en octubre es que... ¿eh? ¿Que no, no os dais cuenta que llevamos una hora de programa y hay como ya 73 juegazos sí 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 que sí, sí. <laughs> octubre tío es que es una puta locura pero tío, yo como dice Mo yo me, me, me he vuelto eh, me he vuelto más mala persona y, y a mí no me ha llegado o sea no. Ni Otros lo veo para niño o menos, eh, Rafa del eh, Chato no, no, no. Seguimos entre el 6 y el 7. Rafa del Va. Riachuelo. Sí, yo lo siento, pero es que no me ha llegado, tío, y me he harto de jugar juegos. Oye, infantil, y juegos familiares. Romancing Saga 2 me mola mucho, tío, porque tiene todo lo, lo que tenía el original. Claro, hablamos de un juego en el que tú no llevas. Tú estuviste un ahí héroe. ¿Tú estuviste sí, ahí Sí, estuve allí, joder, tío, solo que lo confesé tío. <risa> <risa> me, me voló la cabeza las puñetas que tenía que alquilarlo. O sea, tú imagínate la pasta que me dejé alquilando el juego y devolviéndolo. Pero sí, sí. Y rezando porque ningún cabrito te, te, te borrará la gala. Ya, la partida. Oh, mucho, no me jodas. Oh. Espera, espera. espera. Sí, sí. Porque este romance en Saga 2, el de Super Nintendo, entiendo, ¿no? Porque se había subido sí, Super. Lo, lo alquilaste, lo devolviste y lo volviste a alquilar. Sí, y lo que y hacías era. Y ¿Sobrevivió la partida? ¿Sobrevivió? Claro, el truco estaba en guardar dos partidas. Tú dices, ay, pero si había tres slots, ¿por qué no los tres? Porque si guardaba los tres, llegaba el otro y decía, qué cabrón que ha ocupado los tres. Te no lo, borraba te, los, te los tres. Entonces, si guardabas dos, decía, hombre, el pobre, vamos a borrarle una nada más. Qué bonito. Es como la película, tienes un email, ¿no? O sea, con, eh, o sea sí. como, esta, ¿cómo se llama esta película cutre de Kenu Ribs que tiene una especie como de, de buzón de correos que se mandan cartas cruzando, atravesando el tiempo? Matrix. <laughs> <laughs> pero mola porque podías hacer una historia de amor con partidas guardadas e, y, y videoclubs tío Los el de wow, no Willow, Willow era gracioso porque lo que hacía la gente era guardar su papelito con el código ahí no había ni ni ranura eso era nes claro y guardaba el, su código y lo dejaba ahí código. por favor no lo quite <laughs> todo, todo se pierde eh, tío ahora solo tenemos pa parques de colegios con esbásticas verdad y antes mira lo mismo que teníamos mal, vale, mal sí. dibujada vale, vale. <laughs> E intolerancia pero, de intolerancia a las cosas pero, pero, pero pero, pero, yo, ¿Sí? ¿Lo sacado así? Pues, a ver, me parece muy guay porque mantiene todo, tío y, y sí, sí, lo juego así, y está muy guay entonces tú no eres un héroe, eres una saga de héroes y de heroínas, tío a lo largo del tiempo, si te matan, elige a tu a tu sucesor y otra vez, y otra vez, y otra vez, y me ha parecido muy guay, que fíjate que a mí no me gustan lo, los días de la marmota, pero me lo pareció en su momento y ahora también, problema que le veo han querido actualizarlo tanto que se nota un poco durillo el combate, el problema es lo que hablábamos al principio. Si bien es de metáfora, el combate es muy básico. Pero luego ah, tiene cosas vale. muy guays que han añadido, por ejemplo, eh, el tema de la resistencia de los monstruos. Yo no sé si lo han añadido, estaba en su momento, yo no me acuerdo de eso. Pero que es eso, tú cuando luchas contra los monstruos con una clase, con unas armas, con unos hechizos, los monstruos van creando resistencia. En el castillo tú puedes ver la resistencia que tienen los monstruos wow, y entonces tienes vale. que investigar nuevas armas, investigar Uf, nuevos hechizos. Me gusta. Muy guay, es muy tu rollo, tío, pero muy, gusta, muy tu eso rollo. Me gusta mucho, ¿eh? Pero eso, con una estética que no está mal tampoco, que realmente es como medio retromoderna. No lo ahí sé. Ahí te voy, ahí te voy. Creo mm. que tanto con Visions of Mana como con este, le están tirando esta estética anime genérica. Sí, 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 lo, es, la, es la definición, tío. Anime genérica. Mm. Mira, Romance y 2, de todas formas, más que por el combate o más por esto, eh, su gran poder es la sensación de libertad. La notas mm. en Romance y Sagados, en el... Claro, se nota, pero te encuentras cuenta que es una libertad que, que queda un poquito de antes, anticuada. ¿no? Claro, la libertad, es la libertad de, antes, de antes. La del caudillo. Libertad de antes, ¿eh? A algunos les gustaba, pero no a todos. Me encanta el concepto de libertad de antes. Claro, quiero decir que no es el concepto de... Es un poquito como libertad de Facebook, que no es la libertad tampoco. O sea, sí, puedes ir eligiendo por dónde vas a ir haciendo las cosas, puedes elegir, a ver, un poquito de cabeza. Te dices, no, no, ¿quieres ir a por el siguiente monstruo tocho horrible, malísimo, o quieres defender el pueblo? Vamos a defender el pueblo. ¿Quieres hacer otra pregunta? No, te entiendo, no sí. el que te Niño, poquito... ¿te quieres comer el brécol o quieres comerte un caramelo? El caramelo, mm. mala elección. El brécol, claro. el brécol, eso claro. Esa libertad. ¿no? Sí. <laughs> Entonces está bien, porque tienes la sensación de estar escribiendo. Sí que es verdad que puedes en cualquier momento abdicar eh, para que así vaya más rápida la sucesión. Porque claro, la verdad es que cuando te hereda un, un nuevo emperador... Claro, la, porque esto va de generaciones de reyes entonces. Claro, son generaciones. Muere el primero, consigue pasarle sus poderes al hijo, al segundo, al, al, al primogénito, eso cargan también. Y ya, ese, esa es la, la rutina, ¿no? Que tú vas mm. yendo a, un, a por siete enemigos terribles. Lo normal es que el enemigo terrible te mate si no te has matado antes. Mm. Pasas tu poder al heredero, bueno, te deja medio muerto cuando te llama Pasas el poder al heredero o heredera, que también mola mucho eso. Y no hace falta que sea el primogénito, puedes elegir ahí ni ley sálica ni leche, lo que te Joder, qué frica. guapo. Suena fresco. Y eh? mola mucho. Y luego puedes hacer también... O sea, luego tienes los matrimonios, luego tienes... Está muy currado. A mí me sigue flipando que eso existiera en el 92, tío. ah, cómo mola ahora. Como dije antes de broma, la época de Super Nintendo fue la mejor porque hay <laughs> JRPGs más originales de los que hay ahora. Sí, y lo bueno es que ahora además en castellano, así te enteras porque... En Japón... Era no, este En japonés tiene sus cosillas, sí. Pero a no, este lo dice y te, te digo que, que tela. Pero tío, pero que muy guay. O sea, tiene cosas realmente alucinantes. Que saliendo en otro año y otro mes que no sea junto a Metafor, pues se habrían notado más. Habrían tenido muchísimo, pero muchísimo más alcance. Uh -huh. Aún así, bueno, ahí está. Ya se hizo en el 2017, creo que se hizo un primer, año. confieso que no lo vi. Pixelar. Y este, joder, es que el único problema, problemilla que le veo es el juego te pide más por todo lo que te ofrece y te quedas como como quiero más quiero yeah. también viniendo subiendo metáforas quiero ser yo el que el que hable con el pueblo para ir uh -huh. que no sea todo por menús que es normal también y eso es lo que me para pero ya te digo pero el juego brutal Okay. vale vamos a empezar un poquito rápido porque me acaban de llamar que mi hijo eh, está con fiebre así que me lo, me lo oh, están trayendo y, oh, y oh, sí, sí. no pasa nada porque mañana, mañana en Coruña es festivo de los colegios así que pues da igual ya pero pobrecillo vale. Ya, nada, mocos, empezamos la temporada. Ya, ya te tocará cuando, cuando te toque estas movidas. Vamos a ir un poco rápido con lo, con lo que queda, si os parece. Venga. En, en el 25 salió Is Ex Nordics, que es el nuevo juego de la franquicia Is. Yo lo jugué y he de reconocer que no me gustó demasiado. Sé que es controversial porque hay gente que le gustó mucho y poco, pero es un Is al que le meten barcos, el combate se hace demasiado soul, que ya lo empezaba a ser tal. Y es un mm. juego que está guapo, pero para mí es un pasito atrás con respecto a las últimas franquicias. Sigue estando chulo, oh. pero y hacen cosas en la narrativa que no me gustan demasiado. A mí me dejó un poquito, un poquito frío. Yo, eh, prejuzgándolo y sin tener ni idea de qué va este juego, se ve pochísimo. O sea, sí, pero eso es porque Falcon no tiene dinero para hacer cosas guapas de gráficos. Ah, vale, eh, vale, es la vale, gente vale, de vale. Trails y tal, pero no está mal, vale. ¿eh? No está mal, pero mm, vale. a mis, me dejó un poco, un poco regulinchi. Sé que a los fans sí que les va a gustar, pero a mí es regulinche. El 29 <laughs> salió Life is Strange Double Exposure, que no lo, no lo he jugado, no lo he disfrutado, pero Yo, bueno. leyendo a tu compañero Alejandro Morillas en IGN, y también leyendo a Alejandro Pascual, lo cierto es que, honestamente, se me quitaron las ganas. Vaya. Porque dicen que... Mira que querías, tú eras de esos juegos como que te gustaban, que de, tú defendías sí. el primero, que es me... claramente un juego terrible. <laughs> Pero me empieza a ocurrir como con Antiltown, que empiezo a pensar que Life is Strange 1 fue una casualidad que saliera bien. Porque yeah. en este porque estoy viendo se olvidan de lo importante de Life is Strange, que es el, el rollo de soy adolescente eso es un drama, y se meten con la magia y con otras cosas y y bueno yo honestamente creo que le haré un next de manual el 31 bueno. Dragon Age eh, Belgua que tampoco lo hemos jugado a ver si para el próximo año podemos disfrutarlo y Rafa para acabar este mes te pido que me hables de un juego que sí que sé que has estado disfrutando que es Horizon Zero Dawn Remastered pues tío riquísimo riquísimo el regreso con Aloy a ese mundo futuro apocalíptico a ese planeta futuro apocalíptico que lo que viene sobre todo es con, con mejoras visuales con mejoras de rendimiento eh, de carga y demás eh, mejor sensación al mando y unas animaciones, tío, que entran muy bien uh -huh. o sea, las animaciones o sea, bien. Faciales, buen, buen la de Heroid. muy buen remaster, a 10 euros además el upgrade o upgrade, o si, si tienes original, 10 euros y lo tiene recomendadísimo o sea, buen juego, eh, el, el, el primero fue el tremendo, combate tío. el combate me flipa, tío, de este juego, me parece uh -huh. una locura además, uy, el combate está tocadito y funciona mejor todavía, tío uh -huh. Y es que me juro sentío... que este, este es un juego que yo le quitaba la historia. Yo, o sea, cuando mm -hmm. lo jugué, ¿eh? yo, a mí me daba igual la chorrada de Aloy, la chorrada de los asentamientos. Es bonito la búsqueda yo, de la yo, madre, yo, tío. Eh, parida, yo quería únicamente matar robosaurios, tío. O sea, decía yo, este juego le quitas todo y pones solamente las espiras con robosaurios increíbles, increíbles, Y arrancarle cachitos poquito a poco, arrancarle el arma, cogerla y empezar. Bueno, esa es una pasada, tío. Pues, sí, tío sí, lo yo, he visto yo, o más manejable o soy mejor jugador ahora que antes, que también es posible. Mira, están hablando, siempre se rumorea, ¿no? El, el multijugador de Horizon. Ojalá haga un Monster Hunter copiado con Robosaurus. <laughs> no estaría mal, no estaría ah, mal. Que pegaría, pegaría mucho, ¿eh? Tal no cual. Estaría. Y Rafa, también jugaste al COD nuevo, ¿no? El Black Ops 6, tío, riquísimo, pero riquísimo. O sea, estoy solamente con la campaña, pero un ratito de zombies que me ha vuelto muy loquito. Claro, y lo madre. más bestia de la campaña es que llevo cinco misiones. La primera es un COD tradicional. Te ve por aquí con las voces en la oreja ahora no sé qué ahora no sé cuál eso es para jugarlo con cajo ahora tal ahora cual, ahora no sé cuánto sin minimapa sin brújula tío y sin dibujitos Hostia. brutal 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 o sea, tiene el, cuando cargas ves las armas y casi ningún indicador en pantalla y solo de vez en cuando escuchando lo que te están diciendo tío oye ¿eh, ¿qué es? ¿qué es el personaje? vete a no sé dónde vete a no sé qué vas haciendo las cosas si llevas un rato ya perdido pues ya te sale una voz y Recuerdas dónde tenías que ir y ya sí te apetece. Pero recomiendas entonces, o sea, que ha funcionado el COD. Este, te digo, sí, sí, la, no primer, la primera visión, Call of Duty de toda la vida. La segunda me recuerda a Golden Night tío, a 007. Y hablamos de uno muy gordos. Bueno, guau. En plan infiltración, guau. no sé qué. Guau, no, la tercera, guau. te vas a, a la tormenta del desierto, te dan un cacho de desierto enorme y allá te la compongas. O sea, digo, o sea. Y la cuarta, hay zombies. Bueno, y el multi pudiste jugarlo bien. Le echaste una partidilla. He jugado solamente al de zombies, no he podido jugar multi por ahora. Vale. En solitario, recomendadísimo, tío. Pero Te buenas juro, impresiones, ver. ¿no? Vale, muy, muy bueno. Muy muy, vale, muy, muy, muy flipado. Pues esto ha sido octubre, que ha sido un mes espectacular. O sea, no, lo mi, tenéis cambiado. No, no, no. para, para mí, Metafor y, y, y Silent Hill 2 son el sí. ¿Vosotros cuáles tenéis cuál de sí? Mira un gato que Neva, Neva, Neva. Neva Metaphor. Pero porque bien. es lo que he jugado. Sí, ¿y tú, Rafa? No, no es <coughs> opción. No, 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 ¿Tú, Rafa? Buah, 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 la verdad es que tío. Dame un par de nombres. Lo que más he disfrutado Metaphor y me atrevería a decir que New World, tío. New World no, eterno, bueno. es que lo he disfrutado un montón. Es un 8, entre un sitio y un 8, pero lo he disfrutado como enano. Vamos rápido a noviembre porque ya ha venido Chris con el niño y mi, mi, hay que hacer caso al, al enano. Os voy, a, os voy a decir juegos que van a salir en noviembre, poquitos porque no, no tengo apuntados muchos, y simplemente quiero no que digáis. No hay, no hay mucha cosa, tío. eh. No, no muchas cosas, gracias, gracias a Dios. Pero quiero un poco que, que digáis, bien o. verdad. Metal, Slack, Tactics. Blah, no, no lo voy a tocar. muchísimas blah. ganas de jugarlo. Muchísimas, ¿eh? Aparte, le ¿En tengo, ¿en tengo mil ganas. Sí, 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 sí. Amo, amo todo. O sea, ¿De verdad? Desde que lo anunciaron hace tiempo, le tengo ganas, creo que me va a encantar. Pero porque yo soy muy, muy fan de los Metal Slug de siempre. En plan, pues los he jugado vale, a lo todo. Amo, amo Metal Slug y todo lo que lleve... Y mira que últimamente han estado pochos, que han hecho como juegos de cartas de Metal Slug y demás. Pero este creo que va a molar, creo. No lo sé, ah, quizá pues, me equivoco. Os lo digo pues el más tío. Oli, pues no, tío, no. genial. Sí, eh, sí. Mario y y Colección Fraternal. A mí este no me Mazojitos, ¿eh? O sea. Sí. Eh, veremos. Es eh, veremos. decir eh, eh, que no, nunca fui muy de Los Marion Luigi, pero creo que en este le han pillado bastante bien el puntillo al rollo. Y puede que este guapote. Yo he visto alguna review que lo ha comparado con The Wind Waker, en plan, porque va como por con islas y demás, oh, y eh. dicen que está chulada. ¿eh? Va, van a donde duele. ¿eh? Eh, ya, ya, ya. Sale también eh, Dragon Quest 3 H2. HD, 2D, remake, que este me lo voy a meter tan fuerte, que ni, 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 ni va a estar tiempo en la caja el juego. O sea, o sea, un absorción absoluta. O sea, tengo muchísimas ganas. Además, Oye, tengo muchísimas. Dime, dime. Perdón, salió un juego de hormigas también, que no estamos hablando ah, de ah, el Empire tío. of the Ends. Taza, y y Taza, este tío. yo creo, yo, yo este lo vi pensé en Rafa. Digo, a este que le gusta Grounded, a Rafa, creo que el Empire of the ends le va a molar. ¿En serio? Sí, sí, sí. De forma, sí, sí. ¿De forma tiene, no, una... ¿no, no, 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 no irónica No, 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 lo digo, no, que el juego tiene pinta, ¿eh? O sea, el juego tiene una pinta. Muy bestia, que eres una hormiga, una sociedad de hormiga, tienes misiones y hablas y tú, no, 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 sí, sí, ojo, cuidado. Sí, sí. ojo Caracol, y, cuidado. No, no, toma, tome. Este es un programa plural. Si os voy a las hormigas, <laughs> yo no soy aquí para jugaros. El 20, de, el 20 del 11 sale, me imagino, el GOTI de Rafa, que es Stalker 2. Oh, ya le digo. ¿Que es se sale, no. ¿sale para, para Game Pass? ¿Me, me equivoco? Se le veía uno en Game Pass, tío O sea, ahora mismo tenemos el, el Black Ops en Game Pass Este en Game Pass Indiana Jones en Game Pass O sea, pagarte tres meses de ah, Game Pass ¿Sale también en noviembre, el, el Indiana Jones? Indiana Jones el 8 de diciembre pero es que, ah, tío, diciembre, el diciembre, diciembre. Está Pagándote dos meses tienes ahí, bimba Le tengo la ganas, ¿eh? Yo al Indiana El Indiana Jones pinta muy bien Yo el, está bien. Está que, el está que dos tengo ganas de comprarme únicamente Para mandar el dinero a esta gente Porque <laughs> que han hecho el juego en situaciones jodidas, ¿eh? Ya jodida, está, jodida. Está, está en regular por allá Río, o sea, de, madre de Dios, tío, es que me cago en la puta. De, que han, ¿Te han muerto? Está, es sí, es que están en la guerra de Ucrania estos. Sí, 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 Los no estudios. lo sabía, lo sabía. Joder, hostia puta. Hostia puta, madre mía. Claro. Vale. El 26 sale Nine Souls, que es un eh, Metroidvania chulete, que está guapo. Pero este, pero este, ya, este ya salió, ¿no? El PC, el... ahora llega con solas. Ah, vale, vale. Que es el mítico, vale. que la gente diciendo que está muy guapo, dice que es una especie de entremezcla entre Sekiro y Hollow Knight, que es como si le eh, dices eh, pango jamón, ¿sabes? En plan, ¿todo bien? No, no falla. Y, y de primeras que yo vea por aquí que vaya a salir en noviembre como mega anunciado, pues como que no hay nada más. Así que yo, personalmente, en noviembre me pienso acabar Seguro, me voy ahí de cabeza por el Dragon Quest y me voy a pasar Bloodborne. Es mi, son mis deberes de noviembre. ¿Los vuestros? Muy bien, muy bien. Muy bien. Yo, yo, el, el, el Metaphor. Seguir con el Metaphor, que claro, no sé cuántas horas van a ser. Ya veremos. Sí, sí. ¿Y tu raza, Stalker? Quiero el que me probar el, el Lego Horizon. El Lego lo Horizon, no lo, me, vale. no lo mencioné, ¿no? <laughs> por lo que sea. Es ese de lo lo manita, tío. Y luego, por supuesto, Stalker 2. Bien. Ah, yeah. ah, ah. Vale. Luego Horizon Adventures, así sí que es con tu remasterizado y, y ya está. Ha quedado un buen programa, ¿eh? Yo creo. Vale, mía. ahí está. Más en tiempo, echen. a doce y media y hay no, y medio. No. Voy genial, voy genial. Maravilloso. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias a todos por escuchar este programa. Recordad que mañana, día 31, saco mi nuevo libro, Los niños del oeste, que creció de dragones. ¿Por qué no hemos hablado de esto? Por favor, compradme el libro, Adrián, tío, que saca el libro. Madre comprad, mía, es lo más importante. Libro, Encana, que review, tío. Joder. Y, y nada, es mi bonito de lanzamiento. Estaré nervioso dándole F5 todo el tiempo para ver cómo si alguien lo compra y le llega. Y nada más. Claro que sí. a ver, así Mis querido, Mi querido Che, mi querido Rafa, muchas gracias. Sois preciosos. Mis bros, al otro lado, nuestro. Los bros al otro lado, sois también preciosos. Disfrutad de los videojuegos, pasadlo guay, nos vemos. Eso es. Brositos a todos. A ver, los brositos, claro, estos son los bros y la peña de los brositos. Los brositos. Este formato qué orgánico es, cómo va creciendo poquito a poquito y solo. Nos vemos, bros y brositos. Venga, chao. Adiós, 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 adiós. adiós.